Aprovechando esto, los anuncios que tenemos hoy. Tenemos, si no me equivoco, dos. El primero es que el miércoles que viene, el miércoles 11, este miércoles no, el 11 sería el próximo, está el podcast de La Taberna. Ya tenemos invitados, vamos a ampliar más información más cerca de la fecha, pero está ahí. Y lo último que falta de los anuncios es que vamos a hacer el one shot que íbamos a hacer originalmente para Halloween dentro de 2 semanas. Esto sería para el sábado 14. ¿No? ¿Iba a ser un sábado? Yo Sábado estoy. 14 porque el viernes es 13. Porque el viernes es 13. Ahí está. Como para aprovechar. Y creo que eso es todo. ¿Ustedes tienen algo para agregar? Creo que no. A lo Ah, sumo pueden ir a chequear el OST en Spotify, La Taberna de Rol, volumen 1, y escuchan las musiquitas. sí, tenemos. No. Lo hablamos de Lolo después con ustedes y en todo caso el martes que viene hacemos otro anuncio. Oh, cuánto misterio para todos. Para mí también. No, para uno debería ser, pero sé que para el martes Bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner la intro y después vamos a hacer el recap y empezar a jugar. Así que los dejamos con la intro. Ahora sí, estamos en vivo. Bájate la cámara, Lu. Sí, te subió. Ahí va. Ahí te veo bien. Bueno, vamos a empezar con las escenas del capítulo anterior, como siempre. De esta parte se encargan nuestros queridos jugadores, así que chicos, estén tranquilos. Les pongo música. Okay. ¿Dónde arrancamos? Estábamos llegando a la isla. A la isla, a la tierra, en realidad. Sí, eso, exactamente. No me acuerdo el nombre de Suret. la ciudad barra pueblo. Ahí básicamente nos fuimos a arreglar. Bueno, en realidad nos vino con un par de planes Manrel, en los cuales nosotros empezamos tipo a ordenarlos. Uno de ellos era arreglar la nave, claramente fuimos al astillero. Él se fue a encargar de buscar más datos sobre la hermana y nosotros básicamente fuimos a buscar trabajo. Fuimos a una taberna en donde no recuerdo el nombre, pero sí sé de que el tabernero nos traicionó porque las personas que entraron Quieren tener botón, piratas de pues. sí de garra. De Garra de Fuego, o siempre me olvido de los nombres, no importa, cuestión, que nos, medio bueno, se la agarraron con Manrel, porque parece ser que Manrel tuvo un par de Con trabajo con ellos, sonrisas. perdón, sonrisas, con sonrisas. Luego de eso se fueron, medio como que ahí discutimos. Sonrisa se fue a cuidar el barco porque tenía miedo de que estos mismos vayan a sabotearlo junto con todos los demás, menos Kaiden, Cali y Baggins, que sí insistieron por lo del trabajo. Y después de ahí, volvimos al barco. No, Sí, si mal sí. no recuerdo, ahí fue cuando Baggy se empezó a sentir el olor de la cosa rara. Y lo seguimos hasta ver un ser tentaculoide, soy verdesco, no rosa, no me acuerdo qué color era, que estaba haciendo algo con una de estas estatuillas. Ahí fue cuando volvimos al barco a ver de dónde cuerno había sacado la Ahí estatuilla está. el tipo este. Exactamente. Kaiden amenazó con cortarle las manos a Sonrisa, si había sido él, pero en realidad había sido Dur. Había Y sido Edu. ninguna cortada de mano fue impuesta. Alguien en algún momento va a perder las manos. Spoilers, ah. Volvimos a la taberna para ver si nos habían conseguido el laburo. Y ahí estaban. La trampa, la emboscada.
La cara de complicada, sorpresa. Hubo mucha dinamita, demasiada dinamita para mi gusto. Sí. Sobre todo para el gusto de Kaido. ¿Qué más? Sobrevivimos, o sea, Kaiden quedó inconsciente dos veces. Uh-huh. No sé cómo sobrevivimos. Ah, había aparecido Garra de Fuego, de hecho. Estaba por matar a Kaiden. Sí. Al final, bueno, nos las rebuscamos, agarramos un... ¿Cómo fue que no la mató? Eso no sé. Por heridas. Quería saber... De sonrisa, si ustedes se negaban a darle data. Ah, ahí está. Sí. Y como dice, bueno, listo, liquido este pedazo de trapo que está acá, si ya no les importa. Y en ese momento, Vagin, con un movimiento magistral, me tira aquí algunos dos veces, termina en siete por alguna razón. Sí, sí. Y ahí Kaiden se despierta asustada, no entendiendo dónde estaba, y usó ola tronadora. Uh-huh. Y mandó a volar a todos el predio de pobre de Baggins, y por eso es que después de nuevo volvemos a recibir dinamita. Qué divertido. Calza el 1-1 sobre la pota, no la pudimos curar a Kaiden en ese momento. Ay, no. Y se escapó Garra de Fuego. Aparte un 1 y después un 2. Uh-huh. Sí. Porque la había tirado y... Sí. Y no. Pero igual después le chequeaste, creo que revolviste un poco el bolso de Kaiden y encontraste una pota, ¿no? Así fue como revivió la primera vez, creo. No, así reviví la última. La primera me reviste vos. Con Kurgunzu. Ah. Sí, exacto. Exacto. Y ahí terminó todo. Imagino que habremos looteado. No, había quedado pendiente eso para el principio de esta sesión. Qué memoria tienen todos, ¿eh? Sí, para estas cosas sí. Bien, como... El público también recuerda que no looteamos. Grande Fausto. Como contaron, la aventura empieza inmediatamente después de que el combate concluya. Después de un gran... Después de una gran pelea, sí. Acaban de tocar timbre. Disculpa. Pausa, entonces no empieza nada. Perdón. Dale. ¿Quién es el atrevido? Ay. Es solo para mantener más el suspenso. ¿Tú lo sigues ahí? Sí. No, va, saltó. Ah. Sí, mismo fue así, mutear y desmutear, así. Okay. D&D Latino. Gracias por pasar. Funciona el ¿cómo se llama? ¿Portero? El portero. Así que sigamos. Claro. Cualquier cosa me llamaron, supongo. Dale. Sí, es importante, van a tocar de nuevo. Sí. Ahora sí, empecemos. La aventura empieza después del gran conflicto que hubo en la taberna. La taberna quedó casi destruida, una de las paredes fue explotada por estas dinamitas ya mencionadas y está en ruinas, desparramada por la calle. Adentro de la taberna hay olor a pólvora, quemado, sangre y veneno. Nuestros queridos tripulantes de Nube Solitaria están recuperando su fuerza todavía, cayendo en lo que está pasando. Como sabemos, Garra de Fuego escapó. Alrededor de ellos, una nube de humo, escombros y cadáveres de sus enemigos. ¡Ey! Gracias por el sub, tienen directivo. Alrededor de ellos, todos los cadáveres de sus enemigos caen. Todos muertos por sus propias manos. Por diferentes medios también. ¿Qué hacen? Cal se levanta así medio como atontado del uno que sacó y mira para todos lados y checa a ver dónde está Kaiden y Baggins. Yo me imagino que
tengo a alguien cerca porque es el que me revivió de nuevo. Así como que me levanto, me siento porque estaba tirada entre escombros y pedazos de madera. Imagino que debo tener la cara llena de hollín, la capa medio humeante, moretón en el corte porque me pegó otra masa de nuevo en la cara, por si fuera poco. Y tengo la cara como muy cansada, es la primera vez que van a ver que Kayen no tiene una pequeña sonrisita. Y lo miro a Baggins, o sea, a ver si está ahí, si es Baggins en efecto. Baggins está doblado, apoyando las manos sobre las rodillitas, tratando de respirar entre medio de toda esa nube de polvo. Está muy cansado, está empapado, chorreando veneno por todos lados. Y bueno, tiene pedacitos de escombro pegados en la piel. Y Cal empieza a soltar los nombres, así, medio como perdido. Baggins, Kaiden. Acá estamos, Cal. Perdón, fue sin querer. Perdón. ¿Estás bien, Kaiden? No estoy bien, Grooms, no les voy a mentir. Y lanza su pez largo. Estoy cansada de recuperar la conciencia a los 2 minutos o más. Pero hay algo que quiero decirles. Y ahí como que sonríe de nuevo. Gracias por estar acá conmigo, Grooms. De verdad, les aprecio mucho. No sé si hubiera estado con otras personas, hubiera terminado en esta situación, o bueno, por lo menos viva. Pero creo que tenemos que... No quiero apresurar las cosas, pero creo que tenemos que movernos, seguimos de este lugar. Sí, pero estoy muy mal. Creo que me rompí un par de costillas. No tengo nada más para curarme. Quiero... Podemos chequear los cadáveres de estos piratas. Quizás tengan pociones. Esa es una gran idea. Y Kayden se levanta así, de poquito. Oh, con mucho dolor. Y va hacia atrás de la barra porque quiere revisar la barra de la taberna y el otro tipo que había quedado lejos, que terminó de rematar Cal, que tenía la pistola. Bien, y los demás también se reparten para ir a sí, básicamente, bien. Sí. Bien, los voy a acomodar así, medio... Porque cada uno se tiene dos, ¿les parece? Sí, bárbaro. Bien. Esto va a ser todo en simultáneo, pero vamos a ver qué encuentra cada uno, ¿vale? Bien, vamos a empezar con Cal. ¿Tenemos que tirar algo? No. Voy a hacerles un recuento de las armas que encuentran en total. Así que anótenlas ustedes. Ok. Cal, vos encontrás un cuchillo que tenía uno de estos contra los que te enfrentaste. Y una espada. Baggins, vos encontrás uno que tiene una maza. Y el otro que tiene... Si es ese, va a tener otra espada larga. La espada larga, Max, por las dudas. Kaiden, vos encontrás que tiene un estoque y, bueno, la pistola. Con eso también viene una bolsa de 30 balas y un poco de pólvora. Okay. Y en la barra... Espera. Ok, perdón. No, eso no es todo. Me gusta. Claro. Max, encontrás 6 monedas de plata. Baggins encuentra 8. Y ahora sí, la parte divertida. A ver qué encuentran. Es
segundito, tengo que ver las... las anotaciones. Bien. Perdón, Leons, ¿vos me habías dicho que solamente 6 monedas de plata? Porque sí. En ese momento se me cortó la transmisión. 6 monedas de plata, el cuchillo, la espada larga y ahora encontrás. Ah, perdón. Un ojo de madera, que es uno de estos piratas tiene un ojo de madera. ¿Por qué se lo saca? Un tricornio. Cool. Y un... una brújula que claramente está rota. Oh. Pero es lo que hay. Si tan solo hubiese alguien que pudiese arreglar cosas. Vines, entre las ropas de los piratas encontrás un larga vista. Está un poco magullado, no se cierra bien, pero vos podrías arreglarlo. Sí. Una botella de ron vacía que tiene decorado un barco que está siendo devorado por un cráneo. Y eso todo. Y Kaiden. Nada más. Ah, sí, perdón, me faltaron las monedas. En el... Cinco monedas de plata. Tiene ese. ¿Y atrás de la barra tampoco había monedas del tabernero, nada? Atrás de la barra no. Pero haz una tirada de percepción. Ah. ¿Para qué? A ver. Oh, yeah. Ahí tiré, pero ¿para qué? Limpiar, ahí va. Pensar. Voy a tener que conseguir un tricornio. Está funcionando un poquito lento. Voy a cerrar esto. Mientras tanto, Cal agarra el tricornio y medio como que se lo prueba. Voy a reiniciar la página de los dados. Bueno, te queda bien el tricornio. Se ajusta, así que... ¿Qué tal, Baggins? ahora sí pareces un capitán. Sí. Ah, sí. Entonces... Estos cadáveres no tenían nada útil, Tim. ¿Encontraste algo con los que no podamos curar? No, nada. Lo que sí encontré es una brújula rota. ¿La quieres? Ah, sí. Un 7. Atrás de la barra de la taberna lo que hay son botellas, vasos, y hay un lugar vacío donde probablemente estaba la caja o el lugar donde guardaban el dinero. Hay una parte de atrás, ¿no? Perdón. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo? Ah, yo pregunté si había una parte de atrás de donde se estaba escondiendo el pirata que disparaba. Así es. Sí. Está acá. Me voy a asomar a ver qué hay. Bien. Para que me mute. Ahí te asomas. Y temblando en una de las esquinas de la cocina está el tabernero. Tiene una bolsa agarrada con sus manos y está escondiéndose detrás de una mesa llena de comida. Está oscuro, pero lo ves. ¡Grunks! Grito. Vamos, Juan. ¡Acá está el traidor! ¿Hay más piratas? No, el tabernero. No te estás escondiendo bien, ¿sabías? Y avanzo. Y empiezo y levanto las manos. Estaba ahí muy cansada, pero también estoy muy enojada con ese sujeto. No me hagan nada. No. Era negocio nada más. Lo zarandeo con mano de mago. Extendé la mano hacia él, señor. Bien. Lo agarrás la silueta oscura ahí entre todo y lo sacudís un poco. Cal de fondo dice: esto también son negocios.
Y medio como se pone así tipo patovica en el marco de la puerta. Bien, ustedes no ven nada. ¿Cómo no vemos nada? ¿Por qué? Y está todo oscuro, no hay luz. No hay luz. Ah, ok. Bueno, igual. Ah, ¿y cómo yo lo pude agarrar porque yo lo vi? Okay. Lo que ven es la silueta negra, como ya describí ahí en el rincón. Ah, bien, ok. Mm. Bueno, Cal, acá está, seguí derecho y tráelo para acá, hacia la luz, así lo vemos. Ok. Voy a seguir hasta chocarme contra algo. Avanzás, te lo chocás. Lo agarrás. El tipo el brazo. Lo agarrás así de brazo y lo empezás a traer. Lo empezás, cuando lo empujás y lo estás llevando, todos escuchan ruidos metálicos que golpean el piso. ¡Ting! Y sí. ¡No! ¡No! Y finalmente lo sacan a lo que sería atrás de la barra de la taberna. No hace falta mover los tokens ahora. Lo tienen ahí, está abrazando esa bolsa de... Ahora la ven bien. Es una bolsa grande, claramente tiene algo adentro guardado y la está apretando bien fuerte con sus manos. Todas manchadas negras, que también manchan la bolsa. Se acomoda así. ¿Podrías mostrarme esa bolsa? ¡No! ¿La bolsa o la vida, tabernero? Hace una tirada de intimidación. Oh, shit. Vas a tener ventaja. Están los tres. Acaban de matar a un montón de piratas. Ok, tiro primero uno. Se está tirando. Ay, no se está tirando. Para. Ahí cargo más rápido. A ver si lo se tira. Ahí va. Un 15 y el otro es. Me quedo con el 15 y esto es. 17. Bien. Te parás y una voz. Dura, ¿no? Como Kaiden. En su máxima expresión de enojo. Seria. Se para. Tapando casi el tabernero, que es enorme, pero está tirado en un rincón abrazando la bolsa así con las manos manchadas y su cara sucia. Te tira la bolsa de monedas en los pies, que cae ¡push! Y salen un montón de monedas de diferentes uñas rodando para todos lados. ¿Me puedo ir? Y se está como levantando. Lo vamos a decidir ahora. Pega la espada y lo apunta. Tú te quedas ahí. Bueno, creo que conseguimos nuestro dinero. Sí, solo casi morimos a manos de piratas y traidores, y le vuelve a mirar el Kaiden. ¿Querés llevar esto vos, Carl? Bueno, y envaino la espada, el estoque, y empiezo a juntar la plata y la pongo en el... ¿Cuántas monedas son? Las voy a contar, claramente. ¿Te vas a poner a contar la bolsa de monedas? Ah, claro, son... Hay otras en el piso y hay unas que cayeron en la cocina, claramente. No, bueno, voy a agarrar la bolsa y voy a empezar a juntar esas monedas. Y después voy a mantener mi bolsita mágica. Está bien, vos la levantás y es una bolsa pesada, ¿eh? Pero después pum, la guardás sin problemas. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos a este estropajo? ¿Llevarlo? ¿Cómo? Yo digo que lo liquidemos acá. Tal vez no. Podemos simplemente irnos. No. Ya nos traicionó una vez, nos va a traicionar otra vez más. Y una más. Y tres más. Y no pienso morir por un sucio tabernero. Bueno, quizás nos pueda ayudar con algo, ¿no? ¿Con qué nos puedes ayudar? Tabernero.
Sé dónde le hacen puerto los piratas. ¿Qué piratas? Los que ustedes se enfrentaron. ¿Dónde? En el norte, cerca de la bahía. Norte, cerca de la bahía. Ok. No estoy satisfecho, creo que podrías ayudarnos un poco más. ¿Sabes cuántos son? No. Tal vez, no sé, ¿20? ¿Cuántos? Y Cal empieza tipo como a pasar veneno por el estoque. No sé. Ok. Claramente los conoces, porque decidiste arriesgar nuestras vidas por ellos. ¿Quién controla este lugar? No, hablo de Suret, idiota. El embajador. ¿Y tiene trato con los piratas? No sé. Nunca lo vi. No hablo con él. ¿No viene al pueblo? Suele enviar gente a recolectar impuestos y cosas así. Ok. Ok, yo sé que no está acá, está en otro lugar, pero cerca de Suret. Vamos a hacer, ¿sí?, un último favor. Sí. Tabernero. Sí. Vas a esparcir la voz y vas a decir que Cal, Baggins y Kaiden derrotaron a Garra de Fuego y a todos sus piratas. Y le pega así, tipo, con el... en la cara. Despacito. Ok. ¿Cómo es la tirada de salvación de tu veneno? Creo que es 14, ahí te digo. Son 8, constitución 13. ¿Y qué le pasa? Se queda envenenado. Tiene que tirar un 2 de 4. ¿De daño? Ah, no, eso sí lo atacás. Ahora simplemente lo envenenaste. Bien. Lo golpeas así en los cachetes como para acentuar lo que le acabas de decir, ¿no? Para que le quede bien grabado en su cara. Y... Sí. Y se toca. Y que te hicimos un favor. Te dejamos con vida. Ahí se empieza a levantar de a poquito, ayudándose por la barra. ¿Quieres decirle algo, Baggins? No, podemos irnos. Porque por favor. Sí. ¿Kaiden? Sí. Vámonos. ¿Se van? ¿A dónde van? Vamos. ¿Quiere llegar al barco? Buena pregunta. Ya medio como que tendríamos que contar estas monedas, me parece. Tal vez en la seguridad del barco. Sí. Creo que deberíamos volver con la tripulación. Porque además quizás ellos están en riesgo. Garra de Fuego, capó. Y creo que ninguno de los tres está en condiciones para enfrentarse a otra banda de piratas con dinamita. ¿Qué dicen? Por el agujero de la pared y por la puerta se empiezan a asomar personas de la calle. Miran los cadáveres, miran a ustedes tres que están ahí adentro. Un tipo se mete unos pasos, agarra unas botellas que están en la mesa, se las borra y se las lleva y se va corriendo. Empezaron los saqueos. Y ahí el tabernero dice ¡No! Y los mira ustedes. Después otro tipo se mete, agarra unos vasos y se va. No estoy muy cómodo con esto que está pasando. ¿Nos podemos ir? Sí, vayámonos. Vámonos. Salen de la taberna con y
ven el gran grupo de gente que se está amasando afuera de la taberna. Todos con vestimentas muy, muy humildes, todo, claramente son personas que la están pasando muy mal, o si no, también se les pueden confundir con cualquier otra persona que vieron por acá, porque es muy, muy... Es muy raro ver a alguien vestido como ustedes. Bueno, principalmente como Kaida, ¿no? Pero todas las demás personas mantienen más o menos el mismo estilo. Todos se visten con jirones de tela o oscuros, y todos tienen las manos o la cara manchada con este negro en degradé. Y conforme se alejan de la taberna, escuchan cómo empiezan a meterse y a saquear. Miran para atrás una última vez y ven que al tabernero están sacando todo, y de hecho lo ven a él, en la calle, mirando hacia adentro del edificio. Como los demás les quitan todo lo que tenía. Eventualmente llegan al barco. Vamos a poner esta imagen. Ustedes saben que el barco está en el astillero. Ahora el barco está totalmente rodeado de carpinteros trabajándolo en absoluto, ¿no? Ahí está, carpinteros arriba del barco, arreglando mástiles, sacando las velas, cambiando sogas, y la tripulación está en la cocina. Están todos sentados. Entonces podemos entrar tipo al barco sin problemas. Sí, sin problemas, sin problema. Ninguno de los carpinteros los molesta ni nada. Ok. ¿Entramos o...? Sí, entramos. Antes, y saco de mi propia mochila. Baggins, creo que esto te va a gustar más a vos que a mí. La pistola con la pólvora y las balas. ¡Ah, la pólvora! Todo tuyo. Los ojitos le brillan a Baggins como un nene que abre un juguete de Navidad. Ay, caído en su río al verlo, sigue contento. El resto de la tripulación los mira sentados mientras están comiendo. Están en silencio y claramente hay un ambiente medio lúgubre entre ellos. Ustedes vuelven además con heridas, cansados, sucios de explosiones. ¿Cómo están? ¿Mal? Bastante heridos. Creo que me rompí una costilla, pero no estoy seguro. ¿Qué les pasó? Piratas. Ya que preguntas sonrisas y caen... Apoya las manos con fuerza sobre la mesa. No quiero que nunca más vuelvas a increparme sobre mi pasado, si después, como un hipócrita, tu pasado me va a escupir en la cara y casi hacer morir. ¿Escuchaste? Quiero ser muy clara al respecto. Porque vinieron tus amiguitos a la taberna donde teníamos que conseguir trabajo y nos emboscaron. Y vino también Guerra de Fuego. Y casi moro dos veces, sonrisas. Calza toma la cara así con el chico, ¿no? ¿Estoy siendo clara, sonrisas? Bueno, creo que tenemos que hablar unas cosas. Tenemos que hablar unas cosas, me parece, ¿no? Edur mira el sombrero y te hace. Sí. Bueno. Vayan a descansar ustedes. Y después vemos qué pasa. ¿Dónde está Manrel? Le iba a preguntar a usted. ¿No volvió? No. ¿Y no les preocupa un poquitito que nosotros volvimos hace un rato y casi morimos los tres y que Manrel no lo vemos desde la mañana? Sí. Y que él nos mira a todos en la mesa. Aún sí, ¿no? Porque suele tener mucha suerte. Es por eso que vivió tanto tiempo. Bob Kaiden mira así con ese enojo a toda la mesa y todos asienten, sí. Y por turno dicen, sí, estamos todos preocupados. De alguna manera. Ah. Ah. ¿Y qué crees que vamos? Sí, estamos preocupados. Hay que esperar. Ok. Quizás ir a buscarlo. Digo, no sé. Si todos sabíamos a dónde iba a ir, al mercado a buscar más información del Icrere. ¿Cuánto tiempo lleva alguien paseando en el mercado? ¡No sé! ¡Moriniste acá antes! ¡No! Desgraciadamente no me había enterado de lo que era este pueblo. Y Kaiden se va, así.
da media vuelta y se va a dormir en un lado. Cal se acerca a la mesa y de su mini bolsita saca una bolsa enorme de monedas. Y la pone sobre la mesa. Dice, bueno, mientras esperan, pueden contar unas monedas. Me voy a descansar. Y se va también. Todos se inclinan sobre el brillo dorado general de las monedas. ¿Y Vines? Bueno. Perdón, me quedé pensando en 7 cosas. Tantas cosas para hacer. Primero creo que Vagin simplemente va a descansar. Los saluda, le da la espada larga que consiguió de los piratas, se la va a entregar a Sonrisas. Y vos ya tenés otra. La agarra así. Gracias. Por si vienen mientras estamos durmiendo. ¿Sabes cómo se usa, no? Bien. No la agarres del lado filoso. Y se va a descansar a su bollito de trapos bajo cubierta. Bien, ustedes van a descansar. Así que vamos a adelantar un poco el tiempo. Ah, sí, descansar. Espera, mira. ¿Van a hacer un descanso completo o un descanso corto? Diría que un descanso corto. ¿Qué les parece, chicos? Por cuestiones de... Por cuestiones de caster, idealmente. Yo tengo 0 slots, pero creo que recupero, aunque sea uno, según descanso corto. ¿Cómo funciona eso, Leons? Depende de la clase. Artífice. En mi caso, sí, recupero. Pero... creo que 2. A ver. Yo voy a decir que están bastante cansados, Sí. Yo voy a decir que se rompió el CSS de esta página, dame un segundito. Sí, yo tampoco tengo drama en hacer un descanso. O sea, me imagino que Kaiden se va a tirar y no va a pensar en despertarse ni a palos. Bueno, hacemos un descanso largo, creo que. Bien, hace un descanso largo. Okay. Porque no estaba encontrando nada. A pesar del trabajo que hay alrededor de ustedes, de gente trabajando el barco y haciendo ruido de astilleros en general, por la experiencia que acaban de tener, se duermen. Y se hace, ¡pum! Se caen en la bolsa de dormir que tienen y se desmayan. Se levantan horas más tarde, con ruidos y festejos en la cocina. Por otro lado, muchas, muchas risas. Se mira entre los tres. Creo que sé qué pasa. Sí, yo le hago como seña de vamos. Y me levanto y voy. Sí, vamos. Van hasta la cocina. Y está el resto de la tripulación, están sentados más o menos, desparramados por ahí, pero todos se están riendo. Barrel no está. Pero lo primero que ven en la mesa, un montón de monedas dobladas. Como si fuera 90 grados. ¿Qué hicieron con las monedas? Las contamos a todas. A todas, mirá. Y las doblaron. Son falsas, amigo. ¿Por qué no me sorprende? Ay, ese tabernero. Quizás no sabía. Ya no hubieran doblado, capaz que podíamos usarlas para hacer por reales. Puede ser. La podemos acomodar, mirá. Agarra una. Sí. Sí, déjalas así. Si tienen ganas de hacer eso, dale. Bueno. Y se pueden acomodar las monedas. ¿De Manrel? No, todavía no. Pero bueno, ya deberíamos por venir, ya es tarde. Bueno, creo que es hora de que nosotros vayamos a buscarlo. De nuevo. Okay. ¿A dónde quieres ir? A buscar a Manrel.
Bueno. Yo me voy a acercar a Edur y le voy a dar mi daga. Y le voy a decir, primera lección, Edur. Siempre, primero que nada, personas como nosotros. Porque imagino que Edur más o menos tiene el mismo tamaño que... ¿Cómo se llama? Sí. Cal. Más o menos mismo. Es más alto. De hecho, más alto. Sí, okay. Vos medís un metro. Ok. Yo estoy mirando para arriba. ¿Qué mide un metro? ¿Cuánto? ¿40? No, un metro. No. Edur. Ah, Edur, sí, mide 1,40 m, 1,50 m. Claro. Petis. Bueno. Sigue siendo chico. Tienes que estar cerca. Y te conviene tener una daga. Así que puedes ir practicando dar golpes cortos contra algún tablón o algo por el estilo. Después yo te voy a corregir los movimientos. Quédate. Ah, Cal, tengo también un estoque por si le querés dar, o no sé si te gusta capaz más a vos. Yo no lo voy a usar y se lo paso. A ver, lo comparo con el mío. Lo comparás con el tuyo y inmediatamente te das cuenta que es de mayor calidad. El tuyo está medio viejo, estuvo muchísimo tiempo en el agua, está todo manchado con sal, tiene partes oxidadas y un poco el filo mellado. Este está súper cuidado. Incluso viene con su propia vaina. Ok. ¿Y cuánto daño hace? Te lo equipás, digamos, ¿no? Sí, me lo equipo. Te lo equipás. Es igual a tu estoque. Pero hay algo. Hay algo que cuando lo agarrás, sentís que te falta. Tenés en la mano y lo ves. Ves las decoraciones que tiene. Todo en la parte principal del filo tiene unos dibujos de olas y delfines saltando. Y el mango tiene muchas arandelas y alambres que se enredan, cubriéndote la mano. Sería la defensa de la espada, ¿no? Y lo siento más liviano que el que tengo yo. Sí. Tal vez por una cuestión de que el tuyo es medio caliamara, digamos. Tal vez te ha hecho un metal más pesado. Pero este es muy, muy superior. Sí, no, está bien. Lo envaino, me lo desequipo y se lo doy a Edu. Creo que te viene mejor a vos, Edu. Es muy liviano. Y la verdad que con el mío, yo me siento bien. ¿Vos le das el nuevo? Le doy el nuevo a Edu. Lo agarra, sí. Y tiene la daga y... Primero, practica con la daga. Después, te doy un par de clases con el estoque. Es mucho más complicado de lo que parece. Tiene los ojos brillantes de alegría. Gracias. Mi vida. Bueno, creo que deberíamos irnos. Ah, Leon, ¿sí? yo me quiero equipar la maza que encontré. Tengo proficiency para usarla y es básicamente un martillo grande, así que no debería ser muy complicado. Ahí está, la tenés equipada. Cool. Bueno. Si no me equivoco es un D6, un D8. Un D6 más uno. Más fuerza, claro. Ahí va. Sí. Bien, se equipan. Aquí pasa la masa. Pondré el cuchillo y voy a dejar la... No, y la... Listo. ¿Y ahora qué van a hacer? Voy a buscar a Manrel. Lo primero que voy a hacer yo es buscar 6 horas en la cocina y comer algo. Hay, guardarme un par de cosas en la mochila, lo que encuentre. Hay sobras, pero no te alcanzan a llenar, digamos. Podés sobrevivir. ¿Se retiran al mercado? Sí. Sí, ¿no? Sí. Vamos al mercado, yay. Salen del barco. Empiezan a caminar por las calles de la ciudad, no saben bien dónde está el mercado. Así que, ¿qué dirección van a tomar? ¿O qué van a hacer al respecto? Muchachos, nadie sabe rastrear, ¿no? Sí.
No, para nada, pero sé preguntar cosas. Porque no, esta es una ciudad grande, puede estar en cualquier parte. Quizás podemos preguntarle a alguien en el astillero que capaz nos pueda indicar dónde está el mercado. Sí, lo vieron pasar. ¿Hay alguien alrededor nuestro? O sea, alguno de los que estaban trabajando ahí. Sí, Bueno, hay un montón de gente. uno que no vea que esté como súper ocupado, con las manos súper cargadas de cosas, como que está pasando muy rápido, como que lo freno. Hola, ¿puedo hacerte una pregunta muy rápida? Sí, ¿qué quiere? Se acomoda una bolsa que tiene. ¿El mercado en qué dirección está? Para allá. Son como 200 metros. Estaba más cerca de lo que yo pensaba. Muchas gracias. Y los miro los grunts. Bueno, creo que 200 metros. Vamos. Bien. Bien, caminan en esa dirección, 200 metros. Entiendo el aroma del lugar, ¿no? Que es una mezcla de sal, podredumbre y diferentes viscosidades que no alcanzan a reconocer. El suelo, de nuevo, es de tierra, de la consistencia de arcilla, pero no del color, es más oscuro. Y llegan recorriendo unas calles, por 200 metros nomás, al mercado. Y es enorme. Lo primero que reconocen del mercado es que el olor es diferente. Hay un montón de puestos de comida, con muchos aromas que les llegan. Salado, dulce, de mar. Y los grunts los ven ahí. Hay un montón de mariscos a la venta para comer. Muchísimos mariscos. De hecho, no ven otro tipo de carne. Hay frutas, hay verduras y un montón de gente yendo y viniendo. Sigue siendo igual de sospechoso el lugar. Y este mercado abarca una gran parte de la ciudad. Ustedes ven como que se extienden los puestitos por todos lados. Bueno, creo que vamos a estar un rato largo acá buscando a Manuel. Sí. No. Deberíamos separarnos. Pero ya pasamos por esto antes. Si nos separamos y lo encontramos, ¿cómo nos encontramos de vuelta? No solo eso, sino que sospecho que además nos va a estar buscando el resto de la tripulación de Barra de Fuego o algo por el estilo. Sí. Creo que deberíamos quedarnos juntos. ¿Qué opinas? Aparte, yo. Estos puestos son muy altos, me cuesta ver mucho. No había pensado en eso, perdón, Baggins. Es verdad. Puedes ir saltando, Baggins. Como en los viejos Pero no tiempos. quiero llamar tanto la atención. Más de lo que ya Tal lo se mira hace. como diciendo. Buena noche. Igual estoy de acuerdo, creo que no deberíamos separar. Esto es tipo colectividades, es decir, como que tenés un montón de, ¿cómo se dice?, de puestos, un lugar tipo cuadrado con pasillos, ¿cómo es el lugar? Es medio laberíntico. Los mercados se ponen en un lugar y se van creando callejones y callejuelas entre ellos. No hay, o sea, a diferencia de colectividades, no tenés filas para los negocios. Es más, ahí la gente va y se sirve, pide, ¿no? Qué sé yo, qué compra. Hay un montón de gente gritando ofertas también, tipo, ¡Anguila! Es un tipo todo ¡Anguila! como carpas, Son, no, son puestitos chiquititos, una son mesa, poquitos. tal vez tiene un hornito al costado como para calentar cosas, pero así se extiende. No, no es cuadrado tampoco, tiene mucho para todos lados. Claro, como que. Claro. Parque Centenario, sí. ¡Águila! Bueno, podemos empezar a meternos ante la gente, ir con mucho cuidado y ver si lo vemos con Manrel. Sí. Sobre ¡Pescado! todo, es ¿Hay una algún lástima. olor de Manrel que recuerde como para tenerlo presente? Tirá percepción con desventaja. Porque no sos un perro. Venía No a hacer trae. lo No importa. mismo. Hay que. ¿Lo perdimos a Max? Creo que lo perdimos a Max justo ahí. No. Hay que agachar.
Ahí está. Para que el internet no me está funcionando. Ahí estás. Salió un 17. Ah, y ahora tiré de nuevo, pero no veo lo que tiré. No me sale lo que tiré. Estoy viendo un 17. Yo solamente veo el 17. Ah, entonces fueron dos 17 seguidos. A ver. Sí, fueron dos 17 seguidos. No, después bueno. 20. Bien ahí. 17, 17. Más 13, 20. Se concentra acá a ver si recuerda algún olor en particular de Manred. Y hay un rastro, hay alguna imagen ahí que te conecta a alguna memoria. Tal vez es un perfume, tal vez es algo que él tiene. No sabes cuál es la fuente de ese olor, pero hay algo ahí. Podés identificarlo si lo tenés cerca. Ahora está súper complicado, pero bueno, también esto era difícil, ¿no? Creo que estoy recordando... Era un olor agrio... ¡Camarones, camarones! No, no eran camarones. ¡Ratas! Creo que lo voy a poder identificar. ¡Caiden los olores! ¡Ancas de rara! ¡Olor de rara! ¿Quién dijo eso? Y lo ven. ¡Grunks, por favor, Caiden, se empieza a tentar! Hay un negocio donde tiene un montón de ranas secas colgadas y otras fritas en palitos. Grun, sé que esto es horrible para ustedes, pero si quieren podemos intentar comprar a algunas de las ranas que queden vivas en el puesto. No, no, las hay que liberarlas, porque si las compras fomentás la venta. ¡Gaviota frita! Es que si no las compramos, no las van a dar. Pero si las compramos, al menos salvarían a esas ranas. Lo sé. Imagino que pasen bebés humanos. Sí, lo sé. No siento ningún tipo de aprecio ni nada por eso, ni nada, pero entiendo que ustedes las van a matar. Mejor avancemos. Tengo muchas ganas. Dale, avancemos, sigamos a Túnel Fiscal. Cruzan el terrible, terrible puesto de ancas de rana, o rana en general, ¿no? La indignación, man, la indignación total. Se escucha por otros lados. ¡Guiso! ¡Guiso! Y así se van anunciando diferentes comidas, todas relacionadas con el mar. Algunos ven gente pasar con cosas envueltas en papel y sacándolas y comiendo. Tal vez un pedazo de carne pescado comiéndolo. O algunos van con los pinchitos así, también agarrándolos. ¿Qué les parece si comemos algo en uno de estos puestos? No en carne de rana, lo que ustedes quieran. Pero no, gracias, perdí el apetito. Bueno, si no les molesta, si yo encuentro algo, voy a querer comprar algo para comer. Mientras que no sean ancas de rana, Kaida, no tengo problemas. No comería... ¿Quieres comer bebés humanos? Come bebés humanos. No se preocupe. Ya. Bien, Kaiden, ¿qué va a comer? No sé, algunos pinchitos con... Si encuentro... El que pasó que tenía pinchitos, si era un pinchito con algún tipo de... Con marisco, pescado frito, algo así random, fácil de comer, se va a comprar. Ahora me agarró hambre a mí. Ay, no escuché eso. Le agarró hambre. Sí. Mirás más o menos lo que hay y hay un puestito con pescados en un palito, digamos, tipo pinchitos de pescado. Esos, entonces, voy a comprar de esos. ¿Te acercás? Un hombre viejo del otro lado. Sí, ¿qué quieres, señorita? ¿Cuántos están los pinchitos? Crebagre, tiburón, pejerrey, arpa. Delfín. ¿Pejerrey? Sí. Ahora lo preparo. ¿Y cuántos están? ¿Y cuántos querés? Y los miro y los pregunto a ver si quieren. No, gracias. No. Dos. ¿Cuántos son los mira los brujos? También lo vendo crudo. Ah, no tengo hambre, gracias. No, gracias.
se da vuelta y se los pone a preparar. Agarra por un pescado sobre la tabla con un cuchillo y les ves las manos manchadas de negro también. Le clava el cuchillo, saca todas las tripas. Entre cuchillos sale la tripa. ¿Querés cabeza también? ¿Te dejo la cabeza? Sí, no hay problema. ¿Lo abre? Ay, para que... Lo pone sobre una parrilla y hace lo mismo con el segundo pescado. 3 monedas de cobre, señorita. Bueno, y para que saco las moneditas, se las doy y me las cuento de acá. Mientras tanto, él sigue cocinando. Ven que abanica un poco el pescado, le tira un poco de sal y otras especias. Cal se acerca un poco y le pregunta: ¿qué son esas manchas que tienes en la mano? Esta la tenemos todos. No sé qué son, pero me duele la mano después de la noche a mí. Tal vez porque estoy viejo. ¿Pero la tienes desde siempre? Creo que recuerdo una vez que no tenía estas cosas. Ahora mirá, y te hace así, se abre un poco y la mancha de él se le extiende hasta casi el codo. Okay. Se da vuelta y me... No indaga más. Y recuerda, señor, ¿cuándo empezó a tener... Oh, perdón, sí, Lu. Kevin, creo que tal vez no sea sano comer comida de acá. Ay, tengo hambre y aunque sea quiero probar dos de estos. Bueno, si después te pones gris, conmigo no te quejes. Ah, si me pongo gris, quedaré bien. Cal sigue. Como el tratando de olfatear. Unos minutos más tarde. Agarra los pinchitos, te los ponen ahí. Saca un poco de limón. Tira sobre el pescado. Saca otra fruta. La escurre también a guerrero. Y le doy las 3 monedas ahí, me las descuento. Gracias. Y que alguien se pone a mirar los pinchitos contentos. Porque le está rugiendo la panza. Huelen bien. Bueno. Bueno, sigamos. Sigamos, yo, sí. Yo voy observándola a Kaiden. para ver si le cambia la pigmentación de la piel en algún momento. No, no va a ser con disimulo tampoco. Va a estar muy atento a todo el cuerpo de Kaiden, básicamente. Ok. Él está también mirando como para ver si hay alguien que está, tipo, siguiendo. ¿Hace la tirada de percepción? ¿Lo perdimos de nuevo a Max? Creo que encima cuando saca 17 es. Sí. Increíble. Ahí volviste. Sí. Bien. Pero hay un hombre muy delgado. Tiene un chaleco verde y una camisa blanca, un pantalón marrón. Y tiene la cara larga y finita. Tiene el pelo atado así, en una colita atrás. Y una sonrisa, una nariz bien aguileña. Que claramente los está mirando con mucha atención. Y cuando vos cruzás la mirada con él, te señala. Perdón, ¿me lo describe de nuevo cómo está vestido? Porque no, sí, no, sí, no, sí. Tiene un chaleco verde, con una camisa blanca, un pantalón marrón, que es delgado, tiene la cara muy alargada, la nariz aguileña y el pelo atado atrás. Ojos grandes y saltones. Humano. Humano, sí. Y lo codeo a Baggins y se lo apunto. Y ahí lo miro. ¿Me suena de algo a mí ese hombre? No. ¿Kaiden? Y también se lo señalo. Kaiden está re contento masticando sus pinchitos. ¿Qué? Y lo miro a ver si reconozco algo del sujeto. No, nada. No. ¿Lo conocen ustedes, Grunts? No. Nos está llamando. Ah, yo no iría. Por lo menos eso es lo que haría en el crisol, así que tampoco lo haría acá en serio. ¿Y si tiene información sobre Manrel? ¿Cómo sabe? Y nunca nos vio con Manrel. O nos va a querer vender algo, o nos va a querer secuestrar, o va a querer cocinar. Ah, nos va a querer cocinar. Ajá.
Y otras cosas peores también. Okay. Mira, sí. Bien. ¿Y ahora qué hacen? Claro, acércate vos, Gil. Devolver el gesto. Vení. Seguimos. Va. Bueno, sigamos. Le prestamos atención. Igual voy a mantener una la atención. Pues capaz que no sigue. Bueno. Lo sigue con la mirada. Pero ya en un punto, digamos, deja de... Ustedes se pierden a medida que caminan entre los puestos. Los puestos que gritan comida muy muy variadas. Casi todas de nuevo relacionadas con el mar y diferentes tipos de cocina. Ustedes ven un montón de personas yendo y viniendo y comprando. También venden otras cosas. Hay puestos que venden cuchillos, puestos que venden herramientas. Es muy muy variado. En un punto que están recorriendo, se les acerca un niño. Muy, muy chiquito, tendrá unos 6, 7 años. Tiene la cara sucia, la punta de los dedos están manchados con negro y apenas un poco el cuello. Se les acerca, se los mira. Lo miro con enojo. Te intenté. Le señala una puerta que está abierta de una de las casas saliéndose del mercado. Y después le extiende la manita. ¿Quieres plata para comer? Saco una moneda. ¿Tengo una moneda de plata? Tenía 6, creo. Bueno, tengo una moneda de oro. Me gustó una moneda de oro, niño. ¿Tienen alguna moneda de plata o de bronce? ¿Kaiden? ¿Para qué? Para darle a ese niño. ¿No? Kaiden lo mira. ¿Qué hay en la puerta? Creo que... Kaiden le hace también. ¿Qué hay en la puerta? Y se toca la panza. ¿Hay niños en la puerta? ¿Es eso? No, creo que tiene hambre. En el mercado venden comida. Baggins. Sí, pero... ¿Qué? ¿Venden comida en el mercado? No tiene dinero. Acá toma ahí la moneda de acá. Y me lo descuento, la moneda. ¿Para qué me lo descuento? Agarro tipo así. Como para no envenenarlo. ¿Qué es la moneda? Es de cobre. Ah, no, pará. Sí. En el agarra. Ni un chicle se puede comer. Y se va corriendo. Se mete entre las calles del mercado. Su pelo despeinado y sus manchas de suciedad. ¿Y están ustedes? ¿Qué hacen ahora? ¿Vamos a esa puerta misteriosa que nos señaló el chico? ¿O seguimos caminando sin rumbo fijo? De mi experiencia, deberíamos seguir a la nariz de Cal. No ninguna puerta ni gente extraña que nos llame al mercado. Podríamos acercarnos un poco a la puerta para ver si siento el olor pestilente a Manrel. Ok, pero no bajen la guardia, Bruns. Sí. No. Nos vamos acercando un poquito a la puerta. Bien. Se acercan a la puerta. Está abierta. Adentro hay una sola vela iluminando una mesa. Del otro lado de la mesa hay una mujer sentada. Tiene una armadura de cuero.
una espada en un lugar, perdón, a la izquierda, y a la derecha tiene un escudo apoyado sobre la mesa. ¡Ey, vengan! ¡Pasen, pasen! ¡Cierren después! ¿Siento el olor a Manrel acá? No. Le va Manrel y ya quedó. Quiero saber ahora qué huele Manrel. Transpiración y desesperación. Y frito, no lo olí. A queso agrio y humedad. Mira los bronzos antes de mandarse a ningún lado. Otra vez. No parece ser mala. Y si es mala, le puede prender fuego. Ok. No es tan fácil, estemos, estemos atentos. Cal va a entrar. ¿Lo demás? También. Pero espero que pasen todos. Soy la última que se queda ahí cerca de la puerta. Bien. La habitación está vacía. El piso es de madera, pero las paredes están todas vacías, no hay nada. Hay una sola escalera que apenas está iluminada por el resplandor de la vela, que sube a un primer piso. Hay una ventana abierta y es todo lo otro que ilumina la habitación. Esta mujer ahora la ven más de cerca. Tiene el pelo rubio, bien, casi metálico. Cortito, despeinado. Tiene incluso la forma de un casco, que está como aplastado por un casco el pelo. Pequeñas cicatrices en las partes visibles que tiene el cuerpo, que no, tampoco ven ninguna mancha. Saca, muy entusiasmada, de uno de sus cinturones, un papel. Si no me equivoco, ustedes son los de este papel. ¡Ay, qué bien los encontré! Pensé que no iban a estar por acá. ¿Qué papel? Me tiene que dar una estatua, si no me equivoco. La de el pez gato, un pez volador. Cal está haciendo memoria para ver si se acuerda si está la del pez volador dentro de las... Ay. Porque la que dio Edur... dimos una de un delfín, dimos una de... Ay. Un pingüino. Creo que era un pingüino. Y... No me acuerdo de la que entregó Edur, de qué era. Esa es la que no me acuerdo. Esa era de un delfín. Ok. Sí, somos nosotros. Ah, bien. ¿La tienen acá? No. ¿La podemos ir a buscar a algún lado? Con la mercancía. ¿Cómo? ¿La podemos ir a buscar a algún lado? Sí. Pero... Vi a pasar por acá un hombre llamado Manrel. Es no muy alto, no tiene barba, aunque quiere tenerla. Y está vestido con ropas medio andrajosas. Conozco varios así, sí. Tiene... Probablemente tiene una sonrisa estúpida en la cara en todo momento. Y estaba buscando a su hermana. Sí, es rubio. La hermana puede o no tener barba. Muteado. ¿Estamos negociando? ¿Usted quiere que encuentre a este hombre y me dan la estatua? Pensé que era una transacción. No, solamente quiero saber si lo voy a pasar por acá. Porque él también está con nosotros, así que si nos reconoce a nosotros, probablemente lo reconozca a él, porque estamos todos juntos. Pues no. La descripción no es muy elaborada, perdón, si eso los ofende, pero... ¿Puedo buscarlo? Ok, y nosotros podemos traerte la estatua. ¡Fantástico! Me llamo Melissa
¿Me permite el papel así corroboramos? Sí, pum, te pone el papel ahí. ¿Puedo agarrar el papel o solamente me lo muestra? Sí, te lo acercó ahí. Ah, matanga. Lo leo con detenimiento. Quiero ver qué dice. El papel dice: Melissa, lo vas a encontrar en Suret. La tripulación viaja en el barco La Nube Solitaria. El capitán es Manrel. Y ahí después da una lista de cada uno de ustedes. Hay dos grooms, un dragonborn, una humana, una semielfa y un humano. Pediles la estatua de el. Y ahí ves un dibujito, que es un pez con aletas de los costados grandes, pero es un pescadito nomás. Ahí están tus instrucciones. Saludos. ¿Y Baggins? ¿Está todo en orden? Sí, ¿ves, señor, que acá dice que el capitán es Manrel? Bueno, ese es el hombre que estamos buscando. Bueno. De nuevo, ¿estamos negociando? ¿Ustedes me pueden conseguir la estatua? ¿O? Sí, la tenemos, solamente que como usted parece una mujer muy conocedora de la región y una mujer de grandes recursos, pensé que tal vez conoce todo lo que Bueno, está bueno, bueno, pasando por bueno. Está acá. bien, está bien. No vamos a andar asumiendo nada de nadie. Voy a acceder a negociar. Si les parece, podemos hacer un trato. Yo les encuentro a este capitán de ustedes, que está perdido por este lugar que yo conozco. Pero me gustaría una estatua más. Cualquiera, la que ustedes quieran. Pero después cuando la persona que le corresponde a esa estatua nos pide la estatua, le tenemos que decir que usted la agarró antes. Oh, sí, pueden mandarlo conmigo, sin problemas. Sí. Melissa me llamo. Melissa. Sí, no No. creo que funcione así. Melissa. No. La persona a la cual le falta esa estatuilla va a estar muy enojada y por más que le digamos que hable con Melissa, nosotros vamos a tener que hablar con sus puños. Hay una cárcel, ¿no? Una prisión. Hay una prisión, sí, queda lejos. Es difícil llegar. ¿Tú trabajas para esa prisión? No, 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 no. Que sos una caballera, guardia. Oh, algo así. Hay que defenderse en las calles de este lugar, sobre todo, digamos, siendo. Y se señala a ella. Es joven, pero claramente tiene más un cuerpo de guerrera que un cuerpo esbelto. Ella tiene músculos y una espalda grande, ¿no? Estuvo en batalla mucho tiempo. Okay. Te traemos la estatuilla acá. Si quieren, voy con ustedes. No tengo ningún problema. ¿Puedo verlas? Les puedo mostrar cómo funcionan. No puedes verla, solo vas a ver la tuya y podemos ir nosotros a buscarla ahí. Te la traemos. ¿Vas a estar en el mismo lugar? Entonces, ¿aceptamos el trato? Yo encuentro a Sí, su vamos a buscar capitán. esto. Ah, les miro los grunts y hago cosita en la cabeza. Tal vez me Tal tienen vez que los pedir grunts algo me miro algo más. más. Tal vez mi parte de la balanza está muy abajo y ustedes necesitan algo más. Dinero. ¿Sabes por dónde puedo conseguir un compás prosperílico? Sé dónde conseguir dinero. Pensás que nadie vende compases prosperílicos en ninguna parte. Ok, hagamos una cosa.
Nosotros vamos a buscar esa estatuilla, te la vamos a traer. Y si encuentras a Manrel, probablemente lleguemos a un acuerdo. Pero no creo que llegue a ser con una otra estatuilla. Por otra estatuilla. Bien. Asumí que su trabajo era entregarme la estatua. Yo no tenía que hacer nada al respecto. Simplemente les iba a pedir la estatua. Y El ustedes me la trato vino iban de tu parte. a... Claro, pero yo quiero una más. La que quieran. Y nosotros asumimos también que parte del trato que habíamos tenido era solo entregar una por persona, así. Exacto. Se perdió en el mar. Se rompió. ¿Vos conoces a la persona para la que trabajás que te dio esa nota? Sí. ¿Estás seguro de que esa persona va a aceptar eso como una respuesta? No. Ay, Crisol está muy lejos de acá, ¿no? Está Sí, pero lejos, nosotros pero esa persona tenemos llega lejos también. que volver al Crisol aparte. ¿Van a volver a Crisol? Eventualmente. ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿Creo? Bueno, Grimms, creo que podemos ir buscando eso. Después te la traemos, Melissa. Lo voy a esperar acá. Muchas gracias. A ustedes. Se da vuelta. Camina hacia la puerta. ¿Se retiran todos? Bien, salen una vez más al mercado. Son asediados por la cantidad de olores que hay. De comida, gente gritando, ofreciendo diferentes festines y objetos varios. No confío para nada en la gente que recibe esas estatuas, pero no arriesgaría el trato que tenemos con Porro. No, pero ella nos podía explicar cómo funcionan. Sí, pero Da la quizás nos muestra en el sensación. momento cómo funcionan cuando se la entreguemos. Y eso significa que nosotros tal vez podemos replicar lo que está haciendo ella con las otras estatuas. Pero no podemos Queríamos un entregarle otra. trato. ¿No había dicho Horros que tenemos que entregar todas las que podamos? Si mal no recuerdo, él había dicho que algo Podríamos así. No, había revisar dicho el que trato. había gente que no se había encontrado durante nuestros viajes y que iba a pedir estatuas específicas. ¿Cómo nos está pasando hasta ahora? Es un buen intento, Ains. Es un buen intento, te lo No, 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 reconozco, pero. no es un intento, estaba hablando en serio. No recuerdo si tenían que ser al 100% o si tenían que ser las que pudiesen, porque si mal no recuerdo, nos había dado a entender que las estatuas no eran muy valiosas, que si se rompían no pasaba nada, que si se perdían no pasaba nada. Tal vez era para que no preguntemos al respecto. Puede ser, pero yo recuerdo totalmente lo contrario. Vale, olfateando. Y mientras está olfateando y apuntando por aquel lado, dice: yo no confío en Melissa. Para mí, lo tienen prisionero. Yo Amarré. creo que ella, sí, estoy bastante seguro. Que Manuel fue a la cárcel a preguntar por su hermana y lo agarraron por delito de portación de cara. O por cómplice, o todo lo que sea que haya hecho O Manuel. sea, es un destino que el primer lugar en que tenemos que ocupar entonces es la opción en realidad. Oh, eso va a tener un problema. El tipo delgado de nariz aguileña te llama una vez más. No, ya no te sé. Pero Yo lo miro, le hago. se acerca, empieza a caminar con las manos en los bolsillos. ¡Ey! ¡Hola! Aquel es mi puesto, te señala. Y ves un puesto que tiene varias jaulas chiquititas y adentro animales vivos. Hay bonito, hay ratas, hay gatos, perritos, pájaros. Entonces, tal vez estén interesados en algo un poco más grande ustedes, ¿no? ¿Bronx? Puedo conseguirlo.
Algo más grande. ¿Una jaula? Una jaula más grande. Para. Hay una sola jaula que me interesa y no creo que esté en la venda. ¿Quiere que lo hablemos por allá? ¿Les parece un poco más en privado, no? No entiendo de qué es su puesto. Vendemos mascotas exóticas. Tal vez ustedes tengan alguna para vender. No, no solemos tener mascotas. Ninguna. Muteado. Acuérdense de mí. Yo estoy allá en algún momento, si tienen algún trato por ahí. Estoy interesado. ¿Cómo es su nombre? ¿Por mascota? ¿Pero necesita que le vendamos un perro o algo por el estilo? Ustedes son grunts, ¿no? Ustedes venden... ¿Qué? Personas, ¿no? ¡Ah! No vendemos personas. No, nos quedamos sin... Ya se vendieron todas, ¿sí? Sí, hasta el último tritón incluso. ¿Y quieren comprar alguna? No, nosotros somos los que vendemos porque le queríamos comprar. Tenía que preguntar. Bueno, cualquier cosa, Felipe Hoja de huevo. Okay, se retire. Perdón, ¿Felipe Hoja de qué? Huevo. Y se retira una vez más, así caminando medio encorvado hacia su negocio. Así con el tricornio. ¿Dijo que su nombre era Hoja de Huevo? Sí. Sí. Hoja de huevo. ¡Ey! ¡Hoja de huevo! Se da vuelta. Ah. Bueno, sigamos caminando. Iván. ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Intentamos seguir el rastro de Manrel antes de volver al barco por la estapa o...? Sí, que yo creo que investigamos un poco más. Vamos a ver si encontramos algo. Van a seguir investigando el mercado. Y vamos a hacer una pausa acá. ¿Les parece? Ok. Para todas las personas que nos están mirando, hacemos una pausa de 5, 10, 15 minutos máximo, como para ir al baño nosotros rápido. Y después seguimos jugando un rato largo más. Así que muchas gracias por acompañarnos. No se vayan, ya volvemos.
quiero una pizza, pero volver también sirve. Yo también quiero comer. Buenas, volvimos. Antes de la pausa, se le hicieron unas ofertas a los queridos personajes, la cual creo que rechazaron. Sí. Pero bueno, continuaron buscando por el mercado. Estuvieron un rato largo más, dando vueltas, yendo y viniendo. El olor de Manrel no apareció por ningún lado. Pero tienen una tirada de percepción con ventaja, uno solo que tiré. Saca tu 17, Max. Dale, Max. 11, 14. Bien. Siguieron recorriendo el lugar. No, Manrel no parece estar por ningún lado. Encontraron muchos puestos más de comida o de comercio, pero nada más. ¿Qué hacen? Bueno, tu olfato te dice que fue a la cárcel, ¿no? Y por tu olfato me refiero a tu instinto, no a tu olfato o olfato. Sí. Bueno, quizás podemos volver, traer esa sapo, sacarnos eso de encima. Sí. Deberíamos averiguar también dónde está la cárcel. Sí, ay, es cierto, el hoja de huevo dijo, no, ¿quién había dicho que era difícil de llegar? Ella, Melissa. Roxette. M. Yeah. Bueno, quizás podemos preguntarle cuando le entreguemos la estatua. Sí. Y quizás de buena voluntad nos diga. Lo dudo, pero podemos intentar. ¿No hay alguna especie de guardia, algo por el estilo acá? O alguien que ponerle está vestido como para decir, bueno, esto es un guardia. No. Hay un montón de personas cumpliendo ese rol, lo ves, pero nadie con una insignia, ni con un uniforme, ni con armadura. Puedes arriesgarte a preguntar por cualquiera de ellos. ¿Sí? Podríamos preguntarle a alguno de esos guardias. Parecen ser guardias. ¿Sí, mal? No recuerdo lo que nos había hecho sonrisas Manrel. Uh-huh. Es que realmente la seguridad no está como controlada por nadie, así que es medio todo personal. Cada uno vela por sí mismo. Podemos intentar preguntarle a alguno de ellos, pero no sé si nos van a dar información gratis. ¿Quizás con una moneda de oro? ¿Sí? ¿Alguno tiene una moneda de oro? No. Sí. 4.500 monedas. Pero vamos a estar gastando oro en encontrar a Manrel. Lamentablemente, sí. No en encontrar a Manrel. Si estamos seguros que está en la cárcel, simplemente vayamos hasta la cárcel. El tema es que tenemos que contar cómo llegar a la cárcel. Quizás no es la información gratuitamente. Sí. Y encima, además, Grunt, no olvidemos que es una suposición. Quizás Manrel no esté ahí. Todos creo que creemos lo mismo, pero no es nada seguro. Estoy bastante seguro de que a Manrel lo secuestraron. Eso va a ser un problema. Uh-huh. Un gran problema. Bueno, yo digo que podemos volver al barco, contarle a la tripulación lo que creemos, lo que vimos, o ver su opinión, aunque por el momento la verdad es que son totalmente neutrales en sus aportes. Y volver con Melissa y darle la estatua de gato. ¿Vuelven al barco? Sí. De nuevo cruzan todos los callejones del mercado. Ya un poco casi lo conocen. Por lo menos el bien general. Los calles principales y demás. Recorren todo de a poco, a medida va cayendo la noche. Algunos van cerrando, otros van abriendo y demás, pero los gritos de comida y ofertas no se dejan de escuchar.
Vuelven a escuchar, obviamente, ranas. Y la oferta. De hecho, sienten que cuando pasan por ahí, los gritan todavía más fuerte en la oferta. Pero finalmente salen del mercado una vez más y llegan al astillero. Ahora hay pocos carpinteros, hay más que nada serenos y cosas por el estilo. Pero adentro del barco, o sea, en la parte de arriba, cuando suben, viene la tripulación ahí en el mismo lugar, en la cocina. Están todos charlando, sentados. Rubén está sirviendo la comida. ¡Ey! Llegaron justo. Hola. ¿Y cómo le fue? Edur tiene una mano vendada. Edur, ¿la agarraste por el lado filoso? No, ¿qué pasó, Edur? Estaba practicando. ¿Y qué pasó? Y hice así. Bueno, lo llevo aparte y le pregunto cómo hizo el movimiento y todo eso para explicarle cómo. Te explica. Cómo evitar ese. No entiende todavía lo que es el mantener una postura de combate o qué hacer con la mano que no tiene nada, digamos. Y no sabe moverse, simplemente sabe golpear como si fuera un martillo en la espada. Y tal vez el estoque es un arma un poco más sutil. Claro. Igual. Te dice, no, bueno, Vidalena me estuvo ayudando un poco, pero ella usa una espada un poco más grande. Igual, ¿estuviste practicando con el estoque? Sí. Te dije que practiques con la daga, no con el estoque. Bueno, es que es bonito. Es muy bonito, sí. Pero también así de peligroso lo es. Primero tienes que practicar con la daga. Lo primero que tienes que hacer es practicar tu posición. Entonces le medio como que le muestro que tiene que poner un pie atrás, que tiene que hacer el movimiento circular con todo el core acá de los abdominales y bla bla bla. Te imita. Y hasta tipo el. Te imita sin armas, digamos. Claro. Gracias. Y leo que haga el tipo el golpe oblicuo, el golpe derecho, que esta mano medio como que la tenga bastante cerca para justamente no herirse nada por el estilo. Bien. Gracias. Voy a practicar. ¿Y a usted cómo le fue? Mal, no lo encontramos a Manrel. ¿Y ahora? Vamos a tener que seguir buscando. Y tenemos que entregar una de las estatuillas. Y así que me voy a buscar esa estatuilla, de hecho, mientras tanto. Voy a ir a la caja a ver si encuentro la estatuilla, que era un pescado. ¡Ah, Cal! Le grito. ¡Ey! Yo supongo que sigo en la cocina. Fíjate si encontrás entre las cajas de abajo una cajita pequeña, era una cajita linda, me la dio Nima y... No la revisé desde la tormenta, a ver qué tiene. Ok. Voy hacia... ¿A dónde están todas las cajas? Bajás a la bodega. ¿Ves las cajas? Y la de el pez, este, el dibujito que vos viste, se remarca. Está ahí. Agarro, lo pongo en la bolsita. Y en el bolsito, no leo. Y busco la caja que me dijo. Revisas un poco y resalta, porque es una caja decorada, digamos, a diferencia de las cajas de madera que tienen ahí. ¿Agarras? Agarro y subo. Está bien. ¿Esta es esa caja? Esa es la caja. Y la abro ahí, enfrente a todos, quiero ver qué tiene, que me había olvidado de abrirla. Dame un segundo. Sí, abrís la caja. ¿Dónde tengo la anotación? Bien. Abrí la caja de Inima. Tiene... un montón de frasquitos chiquititos, vendas, aguja, hilo, las agujas están curvas, una botella, un botellón grande, tipo chato, bajito, pero ancho, y
a la primera vista lo identificás como, entre comillas, un kit de primeros auxilios. Buenísimo. Genial. Creo que podemos dejar esto en la cocina. En un lugar seguro. Alcance a todos. Ay, qué bien. Venimos pensando siempre en todas estas cosas. Cal ve los ganchos y dice, ¿qué es eso? Son nada muy parecidos a suelos. ¿Un kit de pesca? No, es para... ¿Te acordás la primera vez que nos conocimos, Cal? Que recibí un agradable estocazo en... Sí. Bueno, llegó él, me cosió como pudo, pero esto va a ayudar a que cualquier tipo de herida que haya que coser sea mucho más fácil. No con agujas de para coser las velas del barco, por ejemplo. Ok. Buenísimo. Ahora, ¿quién podría usar eso, Baggins? Eso vamos a tener que resolverlo luego, creo. Yo no sé nada, solo sé qué es cada cosa. Yo sé poner carnadas en anzuelos, pero creo sí, que... Sí, sí, pero no. Ese no vamos a usarlo con carnadas, ese lo vamos a dejar acá, limpio, porque es para... curar gente. En momentos críticos. Está bien. Churruel, ¿hay insectos? Sí, sí, sí. Y trae una caja grande y está, parecen envueltas en hojas de palma. Y se los acerca a ustedes. Las hojas apenas se mueven un poquito. Las abren y hay gusanos, cien pies, escarabajos varios, hormigas, todos vivos. Y envueltos como en una red de... Como si fuera una jaulita chiquitita hecha de un tul. Había un hombre vendiendo moscas y también les compré un frasco. Y les da un frasco de moscas vivas. Cal medio como que pasa la lengua en toda su cara. Así que como si fuese un limpia parabrisas. Y empieza a comer. Así era. Muchas gracias. Comés por primera vez en mucho tiempo insectos de calidad. Tienen el crujir, el crunch, y están rellenos de los jugos que vos querías. Esos que son medio viscosos, pero pasan rápido. Sí, sabroso. Se te escapan por los labios, patas de 100 pies que las agarrás. Abrís el frasco de mosca, lo destapás y algunas se escapa. Pero bueno. ¡Baggins, mira! ¡Cien pies! ¿No guardas una para Manrel? Sí, no. Y mientras todos presencian eso, ¿no? Expectante, todos miran como Cal come. Como... cada crunch resuena, casi haciendo eco en la cocina de... del nube solitaria. Yo noto, digo, ¿qué pasa? ¿Nunca vieron un sapo o una rana comer insectos? No. Ese es general el no. Yo tengo una pregunta. ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo encontramos. Hay que buscarlo y los que no tienen la para hacer nada, que creo que es correcta. ¿Qué es muy probable que Mandal esté o en la cárcel o secuestrado? ¿Secuestrado? Está muteado. ¿Secuestrado? ¿Por qué? ¿Qué valor tiene? Bueno, puede ser. No sé si secuestrado, tal vez fue arrestado. Por preguntar las cosas incorrectas a las personas incorrectas. ¿Saben dónde está? No. Nope. Ah, no. Tendremos que esperar.
si hay información importante que cualquiera, alguno sepa sobre Suret, estaría bueno que la compartan porque vamos a tener que ir los tres a la cárcel a ver si Marrel está ahí. Hasta ahora lo único que sé es que la gente, por alguna extraña razón, tienen problemas de manchas que no sabemos de qué son. Y hay un embajador que les cobra impuestos, que no va nunca al pueblo, pero que les cobra. Es lo único que podemos rescatar. Villarreal se acomoda en la mesa. Bien, creo que vamos a tener que hablar. No creo que esté en la prisión, pero... tal vez está preso. ¿Macho en alguna taberna? Sí. Perdón, pero ¿Manrel borracho en una taberna? Sí, es un capitán pirata. Estas son cosas que él... Lo de pirata puede discutirse. Sí, sí, pero está buscando a su hermana. ¿Y cómo busca información un pirata? Él dijo que iba a ir al mercado. Suret es un desastre. Suret es... está viviendo las consecuencias de la guerra constante. Y... tal vez haya que buscarlo en las cárceles. No puedo ir con ustedes, pero... no sé si es lo correcto. Uno... vamos a dejar el barco a cuidados de... así lo señala lo que tiene al lado. Sí. Tenés un punto. No creo que sea una buena idea que vayas con nosotros. Igual si ya teníamos pensado ir a visitar a la prisión, cualquier lugar donde pueda llegar a tenerlo. Hay una cárcel por acá cerca. Una vieja cárcel. Enana. Tal vez la estén usando todavía. Queda por el sur. ¿Queda? Las afueras del pueblo. Ok. ¿Le pertenece a alguien? Recuerdo que Manrel había dicho que había una cárcel que era muy importante, que era como una cárcel privada. No, sí, sí, esa es otra. La que yo estoy diciendo... pertenece probablemente al dueño de turno, la persona que tenga plata y espadas del momento. Y supongamos que Manrel está en la prisión. Perdón, pero tengo que hacer la pregunta. ¿Vamos a tener que negociar con dinero para sacarlo de ahí? Agarra la bolsa de monedas falsas y te la pone enfrente. Cal, ¿querés guardar la bolsa? Que duro vaya con ustedes. Y si hay problemas, no. que vuelve a mi aviso. Bueno, mira tú. ¿Acaso que vas a poder venir? Se señala el cinturón. Tiene el estoque y la daga. Sí, no me preocupa lo que tenés en la cintura, sino lo que tenés acá arriba. Bien. Igual no tiene que privar, ¿eh? No. Es como... Edur lo va a seguir por atrás. Si ve que se mete en problemas, viene y me avisa a mí. Y yo voy. Le enseñó la vida mañana y lo mira a Edur como... no hace eso. Así que deja tu espada, o te va a cortar solo de nuevo. Y hace lo que te dije. Sí, mejor. La daga siempre podés esconderla, por si las dudas. Pero sí, el estoque va a llamar la atención. Bueno.
Cal se apura a terminar de comer. Yo, antes de nada, mientras como así, voy a sacar la varita de Nima y me voy a sacar las botas y voy a poner mis pies en la madera del barco. Pero le quiero tirarle a identificar, hacerlo como ritual para saber qué hace y cómo funciona. Bien. Su risa se golpea así. 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces más golpea los pies en el piso. Y escupe. Bien, después vas a castearlo como ritual, así que vas a tardar un rato largo, ¿no? Identificar tiene... Son 10 minutos. Bien, 10 minutos. Mientras lo desmacenan, pones las pies en el suelo. El círculo de luces se sale de vos. Aparecen los símbolos arcanos, todos escritos también en diferentes tonos de azul. Y finalmente se levanta por sobre tu cuerpo y se dirige hacia la varita, achicándose. Ahí la reconoces. Es una varita con tres cargas de protección contra el bien y el mal. Dame, me anoto eso. ¿Y ahora qué hacen? Y ahora me parece que vamos a ir a esta cárcel de eso. Entonces, ¿vamos a la cárcel del sur? Sí, podemos intentar ir a la cárcel del sur y si no tenemos ninguna respuesta ahí, fijarnos en más tabernas. Lo único que habíamos encontrado por el momento es la que ya no existe. Y si no, después otras cárceles. Es lo único que se me ocurre. Bueno, creo que es hora de partir. Bueno. Bien. ¿Avís? Perdón, sigan. No, solamente he dicho tipo Baggins porque quería ver si estaba. No estoy muy conforme porque no tenemos mucha idea de qué hacer, así que vamos a estar básicamente adivinando hasta que acertemos. Primero tenemos que entregar esa cosa. Cierto, sorry. Okay. Podríamos ir a darle esa estatua, cosa de cerrar eso. A ver si esa mujer consiguió información sobre Manrey. También, sí. Sí, me agrada la idea. Vayamos a hacer primero eso y. Sí, pues en dirección a la prisión, de seguro. Bueno, vamos. Así que vamos a ir para. De nuevo con Melissa. Cruzan una vez más el mercado. Esta vez ya entrada la noche, hay muchas miradas atentas a lo que hacen ustedes. Están mirando sus bolsos, sus armas, muy atentos. No vamos a dejar nada libre del azar. Me imagino. Pero cruzan el mercado, de nuevo. Escuchan todas las ofertas de comida, incluido, como claro que sí, las ancas de rana. La puerta de Melissa está abierta una vez más. Ella se asoman apenas y la ven. Está parada dando vueltas en la habitación. ¿Viste algo? ¡Ay, volvieron! ¡Ay! ¿Tiene tatuaje? ¿Tiene estatua? ¿Trajeron la segunda? Tal vez. No sé. ¿Encontraste a Manrel? Tal vez. Sí.
Puedo ver si está mintiendo. Podés tirar Insight. O. No me acuerdo cómo en español. A ver. Perspicacia. Esa. Dale, a ver. ¿Cuánto tengo? No, ¿por qué no me tiras los daditos? Para que lo reinicie de nuevo. Y me tire los daditos. A ver, ahora. ¿Verdad? 11. Está muy segura de lo que dijo. Está muy, muy segura de lo que dijo. No parece que haya vacilado en algún momento. Para nada. Se sienta en la mesa. ¿Traje una estatua? ¿Dónde sí, está? Sí, aquí está la tuya. Y yo saco la estatua para ella. Gracias. ¿Y la segunda? ¿Dónde está Manral? Muéstrame la segunda estatua. Quiero hablar acá en Grun. Dale. El problema es que tendremos que haber tenido una estatua aunque sea para mentirle. Sí. Igual si la sabe usar, probablemente. ¿Podemos decirle que la vaya a buscar al barco? Porque nosotros le dijimos a toda la tripulación que nadie puede dar ninguna estatua, así que si ella va al barco a buscarla, le van a decir que no. Con suerte. Espero que no sean estúpidos si se entregan igual. La otra pena es decir que nos venga con nosotros. Podríamos mandarla con Dur. Sí, puede ser. O la mandamos sola, en realidad, ¿por qué? En realidad debería ir sola, porque le digo. Perdón, que ¿qué son todos estos ruidos que está? Está tardando mucho, además, ¿no? No te preocupes, no suelen hacer esas cosas. Bueno, entonces, ¿tenemos la segunda estatua? ¿No tenemos la segunda estatua? La segunda estatua es en el barco. Vayan a buscarla. Todas las estatuas están en el barco. ¿Y eso qué significa? Que debería tal ser vez alguna. Hay una que querés más que otra y no podemos saber eso. Dijiste que haga cualquiera. Todas son diferentes. Entonces, ¿qué están sugiriendo? Que vayas al barco y eliges la que más te gusta. Exactamente. Y nosotros podemos ir a buscar a Manrel. ¿Y dónde está el barco? Está en... ¿En el puerto? ¿Es el...? En la parte norte. Esa. ¿En el norte? Tenés sí, el nombre escrito en el papel que te dio Jorge, así que... Sí. Es el nube solitaria, ¿verdad? Uh-huh. Bien. Supongo que puede funcionar como parte del trato. ¿Hay alguien en el barco? Sí, está toda la tripulación. ¿Y saben de esto? Sí, saben. Ya saben que tenemos los estatutos. Mira, Cal tiene un tricornio. Claramente sabemos de lo que estamos hablando. Auri. Bueno, pues suena interesante el trato. Bueno, ya que Manrel está preso. ¿Cómo Manrel? Yo imaginaba. Al parecer estaba negociando con alguien acá del mercado y
tuvieron una discusión, se intercambiaron golpes, insultos y bueno, lo llevaron preso. Por suerte sé dónde está. Está cerca, muy muy cerca de los límites del pueblo. Hay un pequeño edificio dedicado a mantener individuos que generan problemas. Bueno, para una persona en particular, ¿no? Y ahí está. Y ahí les da la dirección. La dirección es, no es hacia el sur donde dijo Vidaliana, es más hacia el oeste. Ok. Sería por acá. Más o menos como para que siga. Bueno, okay. Muchas gracias. Creo que tenemos un trato. Cualquier cosa, si no quieren darte las estatuillas, nosotros volveremos al barco y te las daremos personalmente. Gracias, 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 gracias. Les hago señal como, bueno, vamos. Y nos alejamos. Se meten en el mercado. ¿Edur? Está atrás de ustedes, a unos 20-30 metros. Bueno, te das cuenta, Kaeden. Antes, miro a mi alrededor. ¿Hay alguien que nos esté prestando muchísima atención, así que nos esté mirando fijo? Hace tu tirada de percepción. ¡Lo sé todo! De Oracle. ¡Lo sé todo! ¡Miren mis ojos de Grun! Está por hablar Baggins. Y con sus ojos empieza a mirar hacia los costados. En varias direcciones a la vez. No soy un camaleón. Perdón. Te vas a quedar visco, Baggins. Cruzás la mirada con un montón de gente, pero descartás la información porque hay pocas que le están realmente prestando atención. La primera persona que le está prestando atención es un hombre gordo, grandote, y ahí primero lo identificás. No es solo un hombre, es un tiefling muy, de piel muy muy clarita. También tiene un delantal negro, todo manchado. ¡Ranas! Y grita en dirección a vos, y tiene ranas colgadas. ¡Ancas de rana! Lo miro fijo y me lamo un ojo. Alrededor de él hay un grupo de tipos que se ríen cada vez que te dice algo en dirección a vos. Agarra una y se la come así. Descartando a esta persona, ves que Belisa se fue de la casa en la que estaba. Se fue en dirección al norte. Ves una figura encapuchada también, identificás en uno de los pasillos que está prestando atención y Tacurus se le escapa por entre las ropas. Después no hay nadie más. O sea, nada interesante, todos los demás están simplemente mirando a los Grunts. Para del tentáculo entre las ropas nos va a estar mirando a nosotros. Sí, con intensidad. Entre le ves los ojos amarillos así dentro de la capucha. Ok. Empiezo a hablar en Grun. Digo, Cal, no te des vuelta, pero hay una criatura con tentáculos y ojos amarillos que nos está mirando en un pasillo que está en qué. En un callejón. ¿En qué? ¿A qué dirección? Sí. A las 10 de la noche. A las 10. ¿A mis 10 o a tus 10? A mis 10. A tus 10. Ok. Ok. ¿Yo estoy frente a Vines? Sí, 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 sí. Okay. De frente estás. Ya lo identificas. Sabes en la dirección en la que está. Es la misma persona que. Yo. Como, de nuevo, noto que no entiendo absolutamente nada. Agarro y miro muy, muy fijo a Baggins.
lo señalo así con el meñique y Baggins de repente escucha en su mente: Baggins, ¿qué está pasando? ¿Me susurras? ¿Puedes responderme? ¿Qué usaste? Mensajes, el cantrip. Solo lo voy a escuchar yo, funciona por un rato. Nada. ¿Puedes leer mis pensamientos? Escuchaste una risa dentro de tu cabeza. No, no funciona, sí, Baggins. Es solo para hablar. Te lo prometo, no me metería en tu mente de artífice. Raras. Escucho eso en mi cabeza. Yo voy a empezar a vender brazos de bebés. A ver si le gusta a ese hombre. ¿Me escuchas eso? Hombre, tentáculos, boca, ojos amarillos, callejón 10 de la noche. No, están vigilando. Hay un hombre con tentáculos en la cara y los ojos amarillos, o sea que creo que tal vez no es un hombre. Puede ser un monstruo, no estoy segura de lo que es. Y está en un que le dio. Puede ser el mismo. Puede ser una especie, no sé. Bueno, ya quizás tendríamos movernos. Eso lo escuché, León. Está muteado, pero lo escuché igual. Y se empiezan a reír a carcajadas. Y te ponen la túnica negra. Entre ellos se están riendo todos a carcajadas. Pero notás algo, ya que está con tu 20 de percepción. La gente se le acercó al negocio después de decir eso. Empezaron a comprarle más. León, ponete la túnica negra. Están sorprendidos. Era un chiste originalmente, claramente, para ellos. Vos lo entendés todo con tu percepción absoluta. Y empiezan a vender más. Algo mal con esta raza. Eso también lo escuchás, Kaiden. Me armo de paciencia para no tirarle un cañonazo al tipo que vende ancas de rana, al tiefling que vende ancas de rana. Odio a los tieflings, caen mal. Y intento ver si el tipo este de los tentáculos sigue estando por ahí. Sí, me di cuenta. A ver. No. Sigue ahí mirando con la misma intensidad. Está un poco encorvado y de la sombra. Bueno, yo me voy a poner me voy a parar ahí como señalando un puesto al costado que no tiene nada que ver. No sé de qué será el puesto, de lo que sea, mientras que no sea de ancas de rana. Venden anguilas y serpientes. Genial, anguila y serpiente. Me pongo mirá estas anguilas y estas serpientes. Y le digo acá. En Grunkel. Pues antes, si puedes rodearlo o acercarte de alguna forma. Sí, estaba pensando eso, estoy buscando gente. ¿Hay algún tumulto de gente? ¿O para meterme? Sí. Hay uno en la tienda del Tiefling. Ok. Ahí está, hay un montón de gente. Si no, después hay otros grupos de personas que se van moviendo. Prefiero buscar otro grupo de personas. Baggins, ¿qué está pasando? Y Cal mientras como que dice, sí, voy a ir por ahí. A buscar comida. Cal va a intentar rodearlo o atacar, no sé, sorprenderlo, algo, acercarse. Bueno, pero, decile que vuelva. Decile que puedo hacerlo invisible. Pero no te lo enviaría. ¿Por qué tú no avisaste estas cosas antes, Kaiden? Porque nadie me avisa y no sé, Grung. Cal ya sorprendió, entra. Porque nunca me enseñaron. Bueno, me doy vuelta y lo señalo a Cal. Cal está ahí. Le digo en su cabeza: vuelve disimuladamente, soy Kaiden. ¿Kaiden? Y empezó a mirar. No, pero es Cal. Solamente si susurras, yo te escucho en mi mente. ¿Cómo? ¿Ok? Podemos escondernos.
Está algo invisible. Ok. Pero, bueno. Miro para atrás, a ver si cuando están ellos. Y me vuelvo. Caigan a la profesor X. Sí. No sé si será buena idea hacerme invisible ahora. Nos está mirando. Si lo querés seguir, sí. ¿Qué es lo que quieren hacer? Ok, hagamos una cosa. Vayamos donde están todas esas personas. Y ahí me haces invisible. ¿Qué pasa? Señala a otro grupo. Señala a otro grupo. Se meten ahí medio entre la gente que está comprando. Ahí, entre las cosas que están charlando, están como organizando algún torneo de algo. Parece que es un juego. Los miran ustedes, pero bueno, hay más gente interesada, como ven. ¿Qué van a hacer? Y bueno, disimuladamente voy a envolverme la mano con la capa y le voy a poner la mano arriba del hombro a Cal. Le voy a tirarle invisibilidad. Cal. Vos no sentís nada diferente. Nada. De hecho, para vos no cambió nada. Pero alguien instantáneamente lo ve cuando le pone la mano en el hombro. Desde donde le puso la mano, empezó a desaparecer. Y ves la parte de atrás de lo que hay acá, la otra persona, el otro puntito. Y de repente eso se extiende a todo el cuerpo, hasta que simplemente ya no está más. Yo me veo como Cal, se mira las manos. ¿Y no me veo las manos o no me veo las manos? ¿Cómo funciona esa invisibilidad? Vos te ves las manos. Ah, ok. Yo... Es una decisión que acabo de tomar. Ok. Yo me sigo viendo. Yo no te veo. Y el tipo le dio una cachetada a Vines. Despacito. ¿No ves esto? Te voy a ver en un rato y te la voy a devolver. Bueno, ahora vuelvo. Y me voy a escabullir. Bien, te vas a escabullir. ¿Y ustedes dos qué van a hacer? Ahí lo miraba alguien y se le dijo, bueno, supongo que podemos esperar. Lejos del puesto de ese puesto que no nos gusta. Voy a acercar al chamaco este. Bueno. Imagino que te acercás con cautela de todas maneras. Sí. No hace falta que tires sigilo. Pero vos estás invisible. Pero vas con cuidado. Te acercás por atrás de poquito, te acercás un poco. Y no parece consciente de que vos estás ahí. Pero lo escuchás decir. Ranas. Blooms, bebé. Ranas. Y cada vez que él lo menciona, lo ves al del puestito gritar. Lo tenés a unos metros. Es alto. Mide más o menos 1.80 m. Parece delgado. No se revela nada de su cuerpo. La capa que tiene es larga y se cierra. Lo único que le vieron ustedes fueron los ojos y los tentáculos. Ok. Ok. Bueno, voy a tratar de dormirlo con un golpe. Ok. Voy a tratar de darle en la cabeza directamente. Bueno, bueno. Daño no letal. Daño no letal, sí, pues. Bueno, vas a tener ventaja. ¿Sacó un crítico? Sí, lo perdimos, digamos. Sacó más de 17, me parece. ¡Sí, yo veo! ¡Sacó un crítico! 20. Yo veo un 20, Leo. ¡Volvé a internet! ¡Volvé! Ahí está, sí, 20.
Bueno, falta que Bachi saque un, voy a sacar un screenshot a esto, porque falta que Bachi saque un. Claro. Bien. Le vas a pegar con el estoque. Sí, le voy a pegar tipo con el. ¿Cómo se llama? No ¿Vos sé, tenés la... alguna de tus maniobras para noquear algo por, o stunear algo por el estilo? No. Bien. No tengo nada de eso. Bueno. Vas a hacer el daño, tira tu D8 más fuerza, más 8. 10. Ah, no, perdón, es un D8 más 6. Ah, un D8, claro, 8. Pero era no letal, ¿no? Era no letal, era no letal. Bien, igual por las dudas, vamos a repasar la regla de no letal. El daño no letal es cuando le estás por dar el último golpe. Está bien ahora que lo digas, porque tal vez es el último golpe, pero para la próxima, digamos, si está en el medio de combate y quieren simplemente no quiera a alguien, avísenlo ahí. Sí, sí, bien. Sí. Les das un golpe, les das el golpe así, por la cabeza. ¡Pum! Recibe el golpe y ves como los tentáculos se dispararon hacia afuera de su capucha. Y se dio vuelta y ahí le ves toda la cara. Es violeta, tiene una cicatriz que le corre desde la parte superior de la ceja y le cruza toda la cara en diagonal. Uno de los tentáculos está le cruza la cicatriz también. Y te mira. Y hace... da las manos. Y ahora necesito que hagas una tirada de salvación de inteligencia. Tres. Ay, Dios. Y sí, o sea. Igual se bancó un... ¿Qué? Recibís 25 de daño psíquico. En tu cabeza, toda la percepción de toda la noción alrededor tuyo hizo... se apagó todo. Vos tenés los ojos abiertos y los oídos también. Pero de repente no podés percibir nada por un instante. Y te quedás quieto así. Sentís un dolor profundo, profundo en la cabeza. Y dejás de verlo al tipo. Mientras estás quieto, ustedes que están atentos, de repente escucharon un montón de gritos. Un montón de gritos. Se escucha el Discord, perdón. Me olvido que estaba prendido. Escuchan un montón de gritos alrededor. O sea, se dan vuelta todas, las personas están ahí y hay un grupo de gente en la dirección en la que estaba Cal que está tirada en el piso, revolcándose. Perdiste la invisibilidad cuando hiciste el golpe. Claro. Y bueno, entonces medio como que... no sé si lo ven a Cal, pero está medio como... ¿Lo vemos? Como sobre el estoque así apoyado y tipo agarrándose la cabeza como si... ¡Uah! Así es, lo ven. Cal no puede responder. Ok, déjame ver, quiero chequear una cosa. Y lo ven caminando tipo así tambaleándose. ¿Dónde está acá? ¿Dónde está? ¿Puedo usar detectar magia? Para ver si algo le está afectando a Cal. ¿Te acercas a él? Es hasta 30 pies. Bueno, te acercas unos pasos y lo haces. Sí, no hay problema. Lo voy a usar con la feed de arcanista, así que no gasto un slot. ¿Lo tira como ritual eso? No. Es una especialidad del arcanista. Bien. Apurada. Extendés la mano hacia Cal y se te ilumina de colores. Los símbolos arcanos en la punta de los dedos, te tiras de detectar magia. Sí, evidentemente hay algo afectándolo, pero... escapa vos. ¿Puedo saber de qué escuela es? O sea, siento de la magia alrededor también. No. No en este caso. Ok. ¿Y hay rastros de este chabón raro que han dicho Van Musical? No, lo perdieron de vista todos. De hecho, hay gente acercándose a las personas que están en el suelo y los están tratando de ayudar a levantarse, los están tirando agua en la cara, golpeándoles cachetazos.
Hacé la tirada de salvación de nuevo, Max. Sí. Bien. Recuperás todos tus sentidos una vez más. De golpe encima. ¡Fum! Dices, te sentís aturdido un instante, pero volvés al lugar en el que estabas. Ah, se me corta esto. Me está horrible. 20 en total. 19 más 1. Sí. Te dije, recuperás tus sentidos de nuevo, pero de golpe. Por un instante te sentís aturdido por la cantidad de información que estás recibiendo, pero volvés en vos. Y alrededor tuyo un montón de gente tirada, levantándose, mirándose, nadie sabe qué está pasando. Y medio como de nuevo aturdido, Cal mira para todos lados para ver si ve al el pulpoide este. No. No lo ves. Estoy tratando también de buscar a Kaiden y a Baggins. Están ahí, me imagino. ¿Qué van a hacer ustedes dos? Yo veo que está como mirando y le hago señas. Voy a ir caminando así medio a los tumbos. Se me fue. Ay, le pegué. Cayó, pero no sé qué hizo. Me duele mucho la cabeza. Claramente hizo. No sabía que algo mágico te estaba afectando a Carl, pero no qué. Y afectó a todas las otras personas alrededor tuyo. ¿Qué estaba haciendo? Veo. ¿Qué? ¿Pudiste ver qué estaba haciendo? Sí, estaba usando el Tiefling. Lo que el Tiefling decía, en realidad, se lo estaba transmitiendo. ¿Sí? De una manera. Algo, magia, no sé. Pero estaba ¿qué? Haciendo. ¿Qué podría conseguir él haciendo eso? Tal vez estaba queriendo enojarnos. Yo creo que ya les hice esta pregunta, pero ¿habían visto alguna vez en sus videos, además de ayer, alguien como él? Tenía una cicatriz enorme. Quizás tenga un pasado con los Grooms. Puedo hacer. Creo que ya habíamos hecho esta tirada, así que no. Lo más parecido que vieron fue un pulpo. Claro. Pulpo entero, digamos. O sea, a mí no me recuerda nada. No. Porque ahí lo tuve. Sí, creo que ya habíamos hecho la tirada de saber para esto. No, sí, pasa que lo tuve en. O sea, le vi la cara. Él en particular. Claro. Okay. Bueno. Extraño. Siento que cada vez juntamos más gente atrás nuestro persiguiéndonos. Sí. ¿Cómo te sentís, Cal? Un poco mareado. Siento como si me atravesara una aguja en la cabeza. ¿Saben qué creo que tenemos que hacer también antes de irnos de este lugar? Aunque no sé si podemos conseguir eso acá. Comprar pociones de curación no sería una mala idea, chicos. Y un compás prosperílico. El compás prosperílico. También. ¿Quieren que sigamos camino hacia la prisión? Sí, vamos. ¿Para dónde? Sería bueno si encontramos un puestito que venda pociones. Vamos a comprar pociones. Ah, buena idea. Dan unas vueltas por el gran mercado que tienen. Y algo que notan es que el Tiefling dejó de gritar ranas. Grunk, su bebé. Siguió vendiendo, pero está claramente confundido. Y lo notan porque le estaban prestando atención nomás, ¿no? Unas vueltas más tarde encuentran un local que vende pociones. Hay una mujer del otro lado. Tiene varios frasquitos colgando con diferentes colores. Está todo decorado con ramitas y hojitas. Bienvenidos al boticario. ¿Qué les puedo servir? Uy, lo mira acá. ¿Alguna bebida para
El dolor de cabeza. Sí, cómo no. Saca una cajita y mezcla unas pociones, unos líquidos con unos polvos, los agita. Este es gratis, gracias. No hay problema. Ok. Debería confiar en esto. Bueno, no importa. Me lo tomo. Te lo tomas. Te pasa muy pesado por la garganta, como si fuera más grande el líquido de lo que realmente es. Y se va disolviendo tu pecho y lo sentís el efecto por todos lados. Te baja hasta la panza. Te abraza por la espalda y se sube a tu cabeza. Todo esto lo sentís como si fuera abajo de la piel. Se te mueve la cabeza y finalmente desaparece el dolor y la confusión. Oh, muchas gracias. Eso. ¿Qué era eso? ¿Qué fue? Ay, una de mis pociones. ¿Van a comprar? Eso fue gratis. Sí, vamos a comprar. ¿Qué fue? Sí. Necesitamos comprar pociones de curación. ¿Cuántas quieren? ¿Cuántas están? ¿Cuánto salen? Ay, qué bien. Nadie me compra pociones. ¿Qué no? Pobre. Porque son muy caras. A ver. ¿Cuán caras? ¿Les puedo hacer un descuento si compran varias? ¿Puedo vender? ¿Nos puede decir el precio primero, por favor? Cada una está... 30 monedas de oro. Definitivamente están muy caras. Compramos eso en otra isla y que vendían y las vendían muy bien. Y no salían 30 monedas de oro. ¿Les puedo hacer un descuento? Si compran varias. Sí. Por favor. Una consulta solo de curiosidad, porque vi que a mi amigo le hizo muy bien el efecto de su fusión. ¿Es de casualidad una usuaria de la magia? Quizás podamos hacer un intercambio. Sí, me interesa. Esa logro también un poquito, pero... Ah, porque tengo unos pergaminos con algunos trucos para aprender fáciles que quizás valgan 2-4 pociones. A ver. Y saco los dos pergaminos que tengo, el librito todavía no lo saco, que yo ya aprendí y se los muestro. Si no me equivoco, uno era, déjame que lo tengo acá anotado. Es una tirada de persuasión, ya que estamos. ¿De persuasión? Ok. Oh, jeez. Para que tengo que reiniciar de nuevo la página. Esto es... Uno. Y esto es. ¿Qué? Ella agarra los pergaminos y los lee. ¿Qué son? Es 16. Y son. ¿Para qué tengo que ir a otra? Era. El pergamino tenía. Uno tenía mensaje y el otro tenía prestidigitación. Dame un segundito. Estoy atenta para ver cómo reacciona, porque si veo que reacciona mal, estoy preparada para tirar de nuevo un cambio crónico, a ver si tengo más suerte. No, tuviste éxito en la tirada. ¿Los mira así a los dos? ¿Cuántas pociones querés? Dos por cada pergamino, está bien. Déjenme darles tres. Que siento que es demasiado. Los miro a los Browns. Creo que están bien tres. ¿Tres por pergamino? ¿Tres por pergamino? ¿Tres por pergamino? Sí. Le da. Es un como una canastita de madera con las pociones todas organizaditas. Ustedes la pueden levantar y llevar así agarradas. Ok. Son 6 pociones de curar, 2 de 4 más 2. 2 de 4 más 2. 2 de 4 más 2. Grunts, les propongo que tengamos 2 cada uno en su mochila. Sí. Sí, agárrense 2 cada uno. 2 de 4.
2 de 4 más 2. Ya mira los pergaminos. ¿Tienen más? Yo no. Quizás. ¿Qué estarías dispuesto a ofrecer? Y solo tengo pociones. ¿Pociones de qué? Capaz que tenías algo más que solo pociones de poción. Tengo algunas más. Mira por el costado. Saca cofrecito. Lo abre. De ese cofrecito saca esas bandejitas que se desplazan. Y tiene un montón de frasquitos diferentes. Tengo que admitirlo. Y en su mayoría solo vendemos pociones de curación o de curar resaca, si se quiere. Pero tenemos una gran variedad. Hay unas pociones interesantes de alientos de dragón. Tal vez. De fuerza. ¿Solo tienen aliento de dragón entre estas pociones? No, es la poción. No son de resistencia, señala. Para respirar bajo el agua. Esta es la máscara que tengo y saca un frasco cargado. Y ven que el cofrecito es así chiquitito. Saca la poción y cuando la termina de sacar, la poción es así de larga. Va ganando espacio cada vez que la saca. Es un líquido violeta, parece que tiene un humo adentro. Acá le brillan los ojos. ¿Y eso qué es? Está para leer la mente. Cállense de vuelta rápido y mira los brumes. ¿Alguna que les interese? La de resistencia quizás te esté bien. La de resistencia también. No sé si las podemos pagar. Hay un... Lo señalo con el meñique disimuladamente. Y ahí se va a escuchar en su mente y dice: preguntó si tenía más hechizos, si tengo más hechizos. ¿Qué, qué? Pero perdón, Brad, si no te... Ah, está bien. Kaya le dice que la señora que vende le había pedido si tenía más hechizos, pergaminos de ese estilo para aprender. Pero yo no tengo pergaminos. Pero yo sí tengo. Calmienta le pregunta a la vendedora cómo funciona el aliento de dragón. ¿La tomás? Y puedes escupir fuego, o bueno, rayos, depende de la poción, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Y un rato, ¿no? Te vas a quedar sin aliento en algún punto, pero... Está bien. ¿Y cuánto vale? También 30 monedas de oro. Está un poquito más cara. Pero vas a ser un dragón. Creo que sí, Kaiden. Estaría interesado quizás en el aliento de dragón. ¿Y cómo? ¿Parinspot no crees ninguna? Sí, pero... Aquí no me deseos, son todas muy útiles. Excepto la del aliento de dragón, porque... yo siento que no tengo los pulmones tan grandes como... Bueno, si quieren podemos hacer hacienda. Ya sabemos lo que ofrece la señorita y la señalo y la miro. Podemos ir a hacer lo que teníamos que hacer. Y podemos volver después para decidir si nos gusta alguna de esas opciones. Ok. Gracias. No, gracias a vos. ¿Siempre estás en el mismo puestito? Bueno, gracias. Cal se clava las dos potas, así, una atrás de otra. Tuk, tuk. Eh,
Era 2 de 4 más 4, lo que no llegué a notar, perdón. Más 2 cada una. Bien, y ahora, ¿cuál es el plan? Lo perdimos a Max, me parece. Creo que es cada vez que tira dados. Sí, cada vez que tiro dados se me muere. Qué raro. Bueno, 9. Sí. 10. 12. Ahora, ¿hacia dónde van? Creo que deberíamos ir a esa cárcel, ¿no? Sí, es hora. Ya entrada la noche, ¿no? Ya es tarde. Sí. Las calles están iluminadas por antorchas y gente que carga alguna vela. Pero recorren los pasillos del mercado y finalmente se alejan de él. Entran de nuevo en el pueblo y siguen las direcciones de Melissa. Llegan a un edificio viejo, viejo, pero todo de piedras y adoquines hecho. Hay un guardia en la puerta. Con armadura y un escudo y una lanza. Sí. Buenas noches. O tardes. Venimos a a visitar un prisionero. Nombre. Manrel. Golpea la puerta. Puf. Golpea la puerta, se asoma alguien por la mirilla. Le hace así y les abre a ustedes. Después de un... se abre la puerta pesada. Ok. Detrás, un enano con pelo largo, atado, negro, la barba también negra, despeinada para abajo. Tiene ropas de noble, pero viejas y gastadas. Tiene unas botas, que las botas sí están lustradas y brillantes. Así que lo vienen a ver a Manrel. Nos estábamos esperando. Vengan conmigo. Y empieza a guiarlos por esta cárcel. Empiezan a escuchar algunos gritos, algunos lamentos. Nada de tortura, siempre, simplemente queriendo salir. Gente, ¡sáquenme de acá! ¡Oh! Baja una escalera a un sótano. Él estaba pidiendo que lo vengan a rescatar y me habló de ustedes, por lo menos de las dos ranas. Uh-huh. Estaba muy seguro que iban a venir. Muy seguro. ¿Y por qué lo encerraron? Ahí lo ven a Manrel. Está sentado, mirando el piso. Él les va a contar. Llámenme cuando lleguen a un acuerdo. Y se retira. Manrel está ahí. Levanta la vista. ¡Sí! Y se asoma a los barrotes. ¡Vinieron a sacarme de acá! Sí, Manrel. Genial. Genial. ¿Qué hiciste? Sabía. Esta vez no hice nada. Esta vez no hice nada. Pero ellos quieren hacer un... Todo el mundo negocia en esta isla, todos son comerciantes, ¿qué les pasa? Fui a preguntarles sobre información sobre mi hermana. Y sí, ya sé dónde está en una prisión por allá. Y a cambio me pidieron que rescate a alguien de allá adentro. Alguien más, además mi hermana, porque la cárcel no es de ellos, simplemente digamos. Quieren que entremos y saquemos a estas dos personas, una seriendo a mi hermana. No. Y acá estoy. O sea que el trato sigue siendo sacar a la otra persona de la otra prisión, porque... Sí, pero... Pero... Nos van a dar información de la prisión. En alguien que sabe cómo es adentro. Sabe lo que hace y los peligros que tiene. Bien, ¿no? Sí, solo quieren que, bueno, que acepten rescatar a esta persona. Esta persona es muy, muy mala. ¿Y qué pasó con los tres contactos que tenías sobre cómo
Ah, no, están todos muertos. O se fueron de la ciudad. Pero bueno, una cosa me llevó a la otra y encontré este establecimiento. Ok. Más que encontrar, te arrastraron a él, Montero. Algo así, sí. Creo que lo... Mira, freno, dejo de hablar. Miro a mi alrededor. ¿Alguien nos está escuchando mientras hablamos? ¿Tira percepción? Me va a salir otro 20. Vamos a revisar cuánto tengo. Creo que... Si es con... Ah, aguanta. Segundo. Achiqué todo y ahora no lo encuentro. Percepción es más 3. No, no parece haber nadie cerca. Ok, perfecto. Tal vez lo que podríamos hacer es decirle a esta gente que vamos a liberar a esta persona mala que está con tu hermana y después no hacerlo. Suena como un plan. Suena peligroso. Suena, suena bastante peligroso. Y más algo me dice que no van a dejarte salir a no ser que nosotros traigamos a esta otra persona y a tu hermana, ¿no? A mí también me dice eso algo. Y que nosotros vamos a tener que ir a buscarla. Yo voy a ir con ustedes. Es que necesitamos que vengan con nosotros, porque si no, ¿cómo vas a reconocer a tu hermana? Oh, tiene sentido. Bueno, exactamente, yo voy a ir con ustedes. Bueno, okay, entonces creo que podemos aceptar el contrato. Esta persona que es súper mala, malosa, ¿por qué es mala esta persona? Ay, escuché algunas historias. Al parecer es como... Le gusta incendiar cosas, fuego, trabaja para alguien, prendiendo fuego cosas, es... Es bastante aburrido si me preguntan, pero también lo que escuché es que... O sea, prende fuego cosas con gente adentro. Niños, tal vez. Eso explicaría la parte de mala persona. Podríamos intentar liberarlo. Sí. Sácala acá. Quizás algún accidente. Claro, Kaiden, vos tenías ganas de cortarle las manos a alguien. ¿En serio? Ay, Kaiden, se empieza a reír. Tenés buena memoria, Vines. Fue hace un par de horas. Ah, oh, me he olvidado. Creo que va a ser un problema. Un problema que vamos a tener luego, sumado a los que ya tenemos. Merisa, Garra de Fuego. Pero... salimos de Irelia de alguna manera. Quizás salgamos de acá también. Suena como un plan. No sé de qué están hablando. Esperanzas vagas. Sáquenme de acá. Bueno. Bueno, llamemos al señor Enano. ¡Enano! No baja la escalera. Sale de la oscuridad. Estaba ahí a unos metros de ustedes. Bien. Escuché todo lo que estaban diciendo. Obviamente. En enano le digo que eso es de mala educación. Entendé la educación en el cubo. Lo dicen en común. No, lo dicen en común. ¿Qué dijo? Se lo devuelve un enano. Pero bueno, decinos lo que venías a decir. Vamos a cambiar el trato. Lol. Esta persona tiene que salir con vida de la prisión. Si no, me quedo el barco. Bien. Perfecto. Saca la llave de entre sus barbas, le abre a Manrel. Sale idiota. Sale Manrel.
Ay, gracias, gracias. Ay, y como que le acerca las manos a los Grux, pero... Sí. Y a, sí. Y a Kaiden. No, la prohibiste. Nada de tocar, Manuel. Vamos, vámonos de acá, por favor. Sí, vámonos. No, antes de que se vayan, les dice... Vengan, y vamos a darle la información que necesitan para salir de la prisión. No se preocupen, es buena, es legal. Se retiran del lugar, suben la misma escalera. Los guardias los guían por el mismo pasillo de adoquines. Y salen una vez más a la intemperie con Manrel. No puedo creer que lo hicimos. Les debo la vida, otra vez, ¿no? Oh, pensé que me iba a quedar ahí. Pero en realidad no, confiaban que iban a venir ustedes. Como siempre, Manrel. Entonces... ¿También? Pasaron un par de cosas. No importa en este momento. Bueno, vamos. Tengo hambre. Y de paso me pueden contar todo lo que sucedió. Veo cicatrices nuevas, ¿puede ser? Ah, ¿Aiden? Sí. Mira, Marrel, Valen tiene muy buena memoria, así que mejor cerra la boca si no querés perder las manos. Caminaron una vez más hacia el barco. Ay... Usando el pueblo en silencio, nadie los molesta esta vez. Van serios, decididos. Cuando llegan al barco, están por llegar al astillero, Durl corre atrás de ustedes y se acerca. No pasó nada. Por ahora. Arriba del barco lo que ven cuando están subiendo. Sonrisa tirada en el piso. Con sangre. Corre a agarrarlo. ¿Y los demás? Vayan a buscarlos. Oh, shit. Pide, León, que no vas a tener consecuencias de nuestras acciones. Ok. Sí, ¿no? Cada pedo que nos tiramos, algo genera más. Sí, sí, un tsunami en Japón. Claro que sí. Perdón. Pero está más interesante, sí. Se meten adentro del barco y la encuentran a Shurruel. Está golpeada en la cara nomás. Y Arleana tiene un cuchillo clavado en el hombro y está noqueada en un costado. Tiene otras cicatrices también. Y ven la caja de las... De las estatuas abierta. ¿Tiene algo adentro? ¿Eso más? Solo falta una. Dice, solo me llevé parte del trato. Está escrito ahí en la caja. Y hasta acá llegamos hoy. Trato y piña para todos lados. ¡Leo! No, está bien. Está bien, la Roxette musculosa tendría que haber sido obvio que iba a pelearse con todo el mundo si le decían que no. Ay, ay. Estúpidos NPC con voluntad propia. No pasa, León. A todas las personas que nos están mirando, muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Si llegaron tarde o se perdieron alguna parte, este capítulo va a estar disponible el viernes de esta semana para verlo por nuestro canal de YouTube. Ahora los vamos a dejar con el outro y vamos a ver si hay más jugando rol para que ustedes sigan viendo gente jugando rol. Así que gracias por estar. Nos vemos, gente. Bye bye. Chao, gracias a todos.